Y yo creo que le quedaba a Jesús Hernández ahí, que puede tirar de él para en algún llano que quede, echar mano a Aníbal. Y yo creo que tampoco es peligro, hay que dejar un poquito de margen. Es que de todas formas, aunque Aníbal y bajara arriesgando muchísimo y no tuviera ningún tipo de problema, que ojalá no lo tenga lógicamente, y si consigue bajar como lo está haciendo arriesgando y sacando diferencia, fantástico, porque se lo merecerá, pero si empieza a la subida del penúltimo puerto de la Marmolada, vamos a ponerle un minuto, que no creo que lo consiga en el descenso, pero vamos a poner un minuto con la subida a la Marmolada y la subida a Valdifasa, que no es ni siquiera tiempo para que Alberto esté preocupado, ¿eh? No, pero bueno, más que por Alberto, también por el podio, ¿no, Carlos? Que está a ver si se quita Igor de en medio y tiene el podio más fácil, porque yo creo que el primer sitio ya está ocupado. Sí, yo también pienso que es más una apuesta por el podio que por atacar a Contador. De todas maneras, son tres puertos y aquí es muy importante la alimentación, comer bien, hidratarte bien, porque quedan muchos kilómetros y se puede pagar muy caro. El hacer una apuesta de este tipo desde tan lejos, en un tercer día tan duro, y bueno, me parece un poquito arriesgado, pero bueno, vamos a ver cómo. Aparte es que la bajada tampoco creo que pueda llegar a sacar tantísimas diferencias, y no sé, bueno, vamos a ver cuando termine con qué ventaja afronta la Marmolada. Ahí está el descenso, veíamos también a David Arroyo, no lo hemos comentado, David Arroyo y Joaquín Rodríguez, ahí está el purito, bueno, ese es Scarponi. Ahí estamos viendo al líder del AMPRE, pero lo que decíamos, ¿no? A Joaquín Rodríguez y a David Arroyo le hemos visto también saltar en esa parte final. Bueno, pues eso confirma que están bien los dos, ¿no? Que por lo menos están con ganas. Ayer les veíamos moverse, sobre todo al Purito Rodríguez, en la parte principal del último puerto. Mientras seguimos viendo a Alberto, muy cerquita de él, Igor Antón, está detrás Joaquín Rodríguez. David Arroyo delante de Alberto Contador. Vimos el año pasado cómo bajó David Arroyo de bien en el Giro de Italia. Y ahora está haciendo un descenso espectacular también. De manera es como bajen tan rápido, no va a conseguir entrar la gente por detrás y se van a encontrar con los dos puertos todos los de primera línea solos. Y hay que tener mucho cuidado porque al bajar tan rápido el puerto no te da tiempo a comer. Exacto. Ni a beber, y ahí vienen las pájaras. En ningún momento tienen los corredores espacio ni tiempo para echarse la mano al bolsillo y comerse un pastelito, una barrita o un gel, y la verdad es que van a tope, tanto en la subida como en la bajada, la están haciendo rapidísimo, y esto puede causar una pájara en el último puerto, a ver cómo se dosifican los corredores. Sí, además se ve que están arriesgando porque no llevan ninguno de lado tiempo para ponerse ni de chubasquero ni nada. O sea que... Eso se iba a preguntar, que no hay riesgo también de que cojan frío, porque se les ve bastante desabrigado, ¿no? Solo hemos visto antes a Purito, se ha puesto un periódico, pero parece que poco más. Fíjate qué importante es el periódico, parece una tontería, sí, pero el papel de periódico te chupa el sudor y ya bajas seco, ya bajas la bajada, ya se te hace mucho más cómoda y ese frío ya no se te mete en el cuerpo. Perico siempre es partidario, pero Delgado, de que el aficionado, cuando está en los puertos, que lleve periódicos para dárselo a los ciclistas, porque el papel lo que tendrá que te chupa todo el sudor y ya bajas mucho más cómodo y más a gusto. Y el ciclista lo agradece. Fíjate, Nibali, creo que es Arroyo el que va detrás de Nibali, delante de Alberto Contador, delante de Scarponi. Es Arroyo, ¿verdad? El hombre que también está bajando de Movistar. Baja bien, lo decías tú antes también, José Luis. Y ahí vemos también a Igor Antón en esa tercera posición del grupo que persigue a David Arroyo. E insistimos, por delante Nibali, el líder de Liquigas, abriendo camino, arriesgando bastante en esta bajada. Ahí está Igor Antón. La verdad es que es espectacular, tanto subiendo como bajando, nos está dando espectáculo este giro a todos, ¿no? Esta bajada no nos esperábamos. Mira, Nibali, ¿eh? Creíamos que lo iba a hacer, tú, Iván, lo has dicho muy bien, y es cierto que Nibali ha arriesgado bajando y aquí le tenemos. A ver cómo acaba esta bajada y recapitularemos después de la bajada. Sí, lo que pasa es que insisto en que va a ser difícil, ¿eh? Que pueda abrir camino porque tiene por delante muchísimo o muchísima distancia hasta el final del último puerto de esta etapa y parece complicado, pero también es de agradecer, ¿eh? Que se esté moviendo Nibali, que esté intentando sacar esa diferencia sobre Contador y sobre todo sobre Igor Antón, que es lo que estáis diciendo, que a partir de ahora el objetivo de Nibali y Scarponi es que Igor Antón no les supere, pensando ya en el podium de Milán. Ahí está Contador, está con el Scarponi, está también Igor Antón, están bajando muy rápido este paso Jau, la cima Kopi, el puerto que de momento nos va a llevar prácticamente hasta el pie del penúltimo de la jornada, que es la Marmolada, otro de los grandes puertos que tenemos muchas ganas de ver en este Giro de Italia. Ahora sí que es importante la amistad o las alianzas que tengas, ¿no? Contador, tenemos ahí a corredores españoles, Purito, Arroyo, Igor Antón.
tenemos mayoría gente, corredores españoles. Yo creo que eso nos puede venir bien. Italianos está Nibali con Scarponi. Está Kreuziger también por ahí, vamos a ver qué, qué sí, pasa. Claro. Pero los gregarios atrás también no tienen que parar, tienen que tirar a tope para conseguir entrar adelante, para tener que trabajar para sus líderes. La verdad que es una situación de carrera complicada y vamos a ver qué, qué pactos hacen entre ellos o si todos tienen el mismo interés en cazar a Aníbal y cuando llegue el final del descenso. Y es que él solo tampoco va a ningún sitio, ¿eh? Bueno, si consigue llegar, sí. Sí. Y si mete tres minutos, también. Sí, pero aunque llegues con dos minutos y medio abajo, es que, bueno, fíjate, ya son 42 segundos, ¿sí? Lo que le está metiendo Aníbal y a contador. Sigue quedando bastante de descenso hasta llegar prácticamente al principio del penúltimo puerto, la Marmolada. No bueno, sé, yo sigo pensando que incluso con dos minutos es, no imposible, pero muy difícil que Nibali pueda hacer camino cuando empiece a subir la Marmolada y luego recuerden que estaba Alfasa. Sí, pero bueno, tampoco le quedan, perdona, Laura, nada. Pero tampoco le quedan, a Igor no le queda ningún gregario, a Alberto tampoco, no queda a nadie. Entonces, bueno, al final es uno contra uno, a ver qué pasa. Contador se ha buscado un aliado ahí, sobre todo en la bajada, que es David Arroyo, que está haciendo una bajada enorme, y vamos a ver. Que fijaros que ayer Nibali, justo con sus quejas hacia la actitud de Contador, decía yo a Contador nunca le hubiese atacado en Montecrosti, ¿no?, en el descenso. Claro, viendo esto, dice, bueno, es algo que nunca sabremos, porque no ha pasado, pero desde luego aquí sí que está aprovechando para abrir hueco. Ahí estaba Nibali ya con esa diferencia sobre el grupo que le persigue, donde está Alberto Contador, que supera ya los 45 segundos. Creo de verdad que no hay motivo para preocuparnos, que cuando la carretera se vuelva a poner hacia arriba, la situación volverá a ser más o menos normal y la diferencia que tenga Nibali, el líder de Liquigas, al que veíamos ahí en esa imagen de fondo, va a ir poco a poco desapareciendo, porque por detrás recuerden que viene Alberto Contador, que viene Scarponi, que viene David Arroyo, que viene el Purito, que viene Igor Antón. Yo creo que muchos hombres importantes para tirar abajo la fuga de Nibali, que tiene por delante a este hombre, el que está liderando la 15ª etapa, Stefano Garcelli, a 40 de meta, el italiano de Acqua Sapone, 1.05 sobre el grupo que viene por detrás, donde estaba, recuerden, Mikel Nieve. Ahí está Nibali, esta parte del descenso. Además, aparentemente la carretera con esos tramos un poquito mojados, pero el asfalto está bien para poder bajar, ¿eh? Se está bajando bien, tampoco sin desgaste, porque es más la velocidad y el riesgo en las curvas. Está bajando ahora sin dar pedales. Y vamos a ver la distancia que saca el grupo de Contador. No, sigue abriéndola, ¿eh? La diferencia sigue en torno a esos 40, 45 segundos. Arroyo, que sigue liderando esa bajada. Alberto Contador siempre detrás del español, de David Arroyo. Bueno, Alberto tampoco quiere... Sí, no está para bromas, ¿eh? Se ve que no se están entendiendo muy bien y se está cansando y creo que va a querer tirar para adelante el solo. Pues son 40 kilómetros, todavía hay que mantener la sangre fría. Sí, tiene que aguantar, pero se está empezando a poner, yo creo, un poquito nervioso, tal como lo he visto pasar en esa curva. Y bueno, vamos a ver si se entienden ahora un poquito entre todos, porque al final el interés es común. No a nadie le interesa que... Ni Igor ni a Alberto le interesa que vaya para adelante. Y bueno. Sí, como... sobre todo a Igor, ¿no? Porque. Sobre todo Igor. Para defender su podium. A ver cómo va Scarponi. Si va ese grupo de contadores Scarponi la bajada. Sí, sí estaba, ¿eh? Estaba, no le vemos ahí, pero sí que estaba detrás. Yo os quería preguntar a los dos también. Está claro que subiendo es donde realmente el ciclista hace más esfuerzo y donde el desgaste es mayor, pero. ¿Bajando alguno puede acabar pagando ese esfuerzo? O sea, ¿se hace un esfuerzo tan grande bajando como para luego quizá poder acusarlo en la subida? Sí, se puede llegar a hacer, porque ten en cuenta que saliendo de las curvas es un continuo arranca-para, sobre todo en curvas en revueltas, y es un arranca-para. Durante cuanto más cansancio hay, te empeoran los reflejos, y cuanto peor tienes los reflejos... más tarde reaccionas, entonces el esfuerzo siempre es mayor cuando estás más agotado y muchas veces en subida no te quedas y en bajada puedes, simplemente ya por el esfuerzo que has hecho subiendo te llegas a quedar. Entonces hemos visto a Nibali ahora comiendo una barrita. Es importantísimo comer en estos momentos, porque los 40 kilómetros que quedan son infernales. 40 de los cuales más de 20 son en subida. Sí, ya estamos viendo a Garcelli, que está subiendo esta Marmolada. Veíamos antes la imagen de Nibali también a punto de empezar el penúltimo puerto de esta 15ª etapa del Giro de Italia. Ahí está Contador con Arroyo, con Igor Antón también, con Scarponi
tienen todos en ese grupo por detrás, en el que, no sé, yo, a mí me sigue pareciendo extraño que el que tire sea Alberto. Sí, le están dejando toda la responsabilidad. No debería Alberto ser el que está tirando en ese grupo, porque la distancia con Nibali debe estar en torno al minuto, quizá un poquito menos, 50 segundos más o menos de 45 era la última referencia, pero Alberto Contador tiene esa diferencia de 3.20 sobre Nibali y está haciendo un esfuerzo que quizá hombres como Igor Antón, como el propio Scarponi, como sí. Kreuziger son los que tendrían que hacerlo. Pero de todas maneras estamos bajando, están bajando todavía, entonces puede ser que a lo mejor él se sienta más seguro encabezando el grupo. Muchas veces el corredor que llevas delante no confías mucho en su trazada o en su frenada, y a lo mejor simplemente está encabezando el grupo por eso. Entonces, bueno, vamos a ver cómo, ahora cuando tengan un terreno para colaborar, a ver cómo reacciona el resto del grupo y cómo va entrando la gente. Esta es la parte final del descenso del antepenúltimo puerto del Paso Jau. Está Nibali prácticamente ya poniendo el punto final a esta parte de bajada del puerto. Está a punto ya de comenzar la marmolada, el penúltimo del día. El puerto que también puede marcar bastante. A ver qué pasa con Garcelli, que marcha adelante. También está con Mikel Nieve. Y Hogerland estaba también en la parte principal de esta etapa. Y vemos a Nibali. La última referencia que teníamos con el grupo de Contador era de 45 segundos. De todas maneras, no es lo mismo afrontar el puerto, un señor puerto, como es la marmolada, yendo a rueda, con un poco de descanso, que yendo como va ahora Aníbal y tirando como va Alberto, que está poniendo toda la carne en el asador para echar esa escapada abajo, ¿no? Es que los que van a rueda cogen el puerto con otro aire. Y vamos a ver, Nibali ha hecho una apuesta arriesgada, muy valiente, y es de agradecer para el espectáculo. Y la imagen, fíjate, ha ido. Sí, sí. Sí, pero efectivamente si llega y abre hueco, claro, luego tiene que afrontar todos estos kilómetros solo, a no ser que le den caza. O sea, sí, la estrategia realmente, ¿os parece que está muy bien pensada o es un poco también kamikaze? O sea, a mí la sensación que me da también cuando empiece la marmolada, Nibali tiene dos opciones, o te dejas atrapar por los de atrás, con lo que no tendría ningún sentido haber arriesgado en la bajada, ninguno, o bien haces tu camino solo, y creo que es un poco locura subir solo la marmolada, teniendo luego Valdifasa y teniendo por detrás un grupo donde está Scarponi, Contador, David Arroyo, Igor Antón, Kreuziger, están todos. Sí, pero a lo mejor tal vez lo único que ha hecho ha sido enseñar un poquito la garra, decir, mira, aquí estoy yo, esto es lo que os puede esperar en el siguiente puerto, y bueno, es simplemente un aviso, como ayer hizo Contador, arrancó, le esperó y le volvió a arrancar. Tal vez pueda ser una forma de enseñar que él también tiene sus armas y sus... Pues que en el siguiente puerto no hay tanta bajada y ya, porque quedas más bien subida, entonces mostrar la fuerza que tienes, ¿no? Bajando. Sí, pero ha arrancado se ha lanzado desde arriba y ha abierto hueco. Sí, uy, esto parece casi... Esto es agua, ¿eh? Está empezando a llover. Sí. Hoy puede ser... Son imágenes... Parece más granizo, ¿no? Sí. Yo en la etapa del Giro del 93, subiendo la marmolada, también lo granizó ese año. Espero que no lo granice este año, porque la verdad es que se pasa francamente mal. Los 3 kilómetros, eso de esa rampada tan dura, recta, que no ves ninguna curva, no ves que nunca acaba este puerto de la marmolada. Se hace durísimo. Hoy va a ser un día, y lo repito, muy importante la alimentación, la comida, el hidratarse, la glucosa que puedas llevar en el bolsillo. Porque hoy más de uno va a llegar con un pajarón grande. Importante, ¿no? Menos mal que la lluvia está ahora en esa línea de meta y que no les ha pillado al pelotón en la bajada del Paso Jau, ¿eh? Porque si no el descenso hubiese sido bastante complicado. Aquí está Garcelli ya prácticamente afrontando la primera parte de la marmolada, que son bastantes, 14 kilómetros, ¿no? Sí, 14 kilómetros de subida. Con la pendiente máxima del 18%, que no está nada mal. Ahí está Mikel Nieve con Bakelands, el belga y el español, detrás de Garcelli, pasando por esa meta volante de esta 15ª etapa. Mikel Nieve y Garcelli, en torno al minuto y medio, la diferencia un poquito menos, 1.20 la diferencia de Bakeland y Mikel Nieve. Mientras tanto, Nibali a lo suyo, bajando rápido el italiano, arriesgando bastante el líder de Liquigas en esta parte de la 15ª etapa y también acercándose a la primera parte de la subida a la marmolada. La verdad es que, ¿cómo es el carácter de los corredores italianos? Si no pueden contigo subiendo, te atacan bajando. Es digno de admirar, ¿no? Tienes que atacar en el momento que puedes o tiene una debilidad tu rival.
Se están viendo muchas tácticas en este Giro que estaban un poquito abandonadas. Los ataques de tan de lejos, cuando menos te lo esperas. Se está viendo otro tipo de carrera. Que te digo, ya hacía tiempo que no veía esos ataques tan arriesgados y tan de lejos. Y podemos ver la dureza que está teniendo la etapa, simplemente por los grupitos tan pequeños que se están formando. Quitando la escapa de los 18 que ha habido de salida, todo va siendo por eliminación y todo grupos muy pequeños. Y eso es síntoma de dureza y de selección. Y lo que queda, ¿eh? Y lo que queda por delante, que es lo más duro de esta etapa. Ya estamos viendo a Garcelli subiendo la Marmolada a 37 de meta. Recuerden que hay que subir a la Marmolada, hay que bajarla. Y prácticamente no hay descanso hasta comenzar la subida al Val di Fassa. Hay una lucha muy bonita que no vemos muchas veces en la televisión, que está más escondida, que es la victoria por equipos. Que esta es una lucha entre Astana y Movistar, y donde va una Astana va Movistar, y al revés, ¿no? Y vamos a ver cómo acaba el Giro. Muy importante para un equipo ganar una clasificación en una gran vuelta. Para Movistar, el equipo español, sería importantísimo su primer año ganar por equipos en Giro de Italia. Sí, daba la sensación de ser granizo, ¿eh? Sí, lo que estaba cayendo en esta línea de meta, y eso puede complicar bastante la subida al Val di Fassa. Vemos imágenes de Nibali a la izquierda de la pantalla, el italiano, el hombre que va por delante del grupo que le sigue por detrás, el de Alberto Contador, con David Arroyo a rueda, con Igor Antón detrás. También está Román Kreuziger, aparece cerquita Scarponi, debe estar el Purito Rodríguez también en ese grupo. No lo hemos visto en la bajada al Purito, pero sí que se vemos movía en la parte final del puerto, ¿no? Vemos que Igor Antón va a colaborar con Contador, eso es importante. Está Benchoff también ahí, ¿eh? Sí, le están dejando toda la responsabilidad a Alberto. A Kreuzbich. Están hablando, yo creo que Igor le ayudará en todo lo posible, ¿no? Sobre todo para contrarrestar a Nibali. Hay dos Movistar también, ¿verdad? Me daba la sensación de que era uno David Arroyo y el otro no. Te voy a hacer Pasamontes, ¿no? Que estaba en la escapada. Pero yo creo que seguirán en la escapada, o porque eran. Había mucha diferencia, si no, el otro será Kirienka. Sí, suele estar Kirienka, está haciendo un gran giro, ¿eh? Está haciendo un gran giro Kirienka. Vamos a ver. Pues no, es Lastras, ¿eh? Lastras. Es Lastras, el otro Movistar que está ahora delante de Lastras. Alberto Contador, además poniendo ahí ritmo a este grupo, entrando en el trabajo también de tirar abajo la fuga o el intento de fuga de Nibali. Pablo Lastras ahí por delante de Alberto Contador. A rueda del pinteño está Román Kreuziger. Vemos también a David Arroyo y Igor Antón. Aparece Kreuzbich, al fondo está Scarponi, es Gadret también, me parece, ¿verdad? Este AG2R que aparece. Igor está cediendo un poco porque igual el ritmo que está poniendo Pablo es demasiado duro. Y Rujano, aparecía al fondo el venezolano también, buen giro de Italia, ¿eh? Para el hombre de Androni. Me está sorprendiendo muchísimo el rendimiento que está consiguiendo Pablo en este giro. Cómo ha sabido llegar en un momento de forma excepcional y bueno, desde aquí yo le deseo que consiga ese triunfo de etapa que tanto desea y esperaba antes de ir para Italia. Y hablando con él, dice, con el transcurso de los años se ha sabido conocer mejor, sabe cómo tiene que coger la forma y dice, es que ahora lo hago todo mucho más fácil, entreno mucho mejor, compito mucho mejor, porque se conoce a sí mismo, se conoce su cuerpo y sabe cuándo tiene que estar en forma y lo consigue. Estos dos suben bien, ¿eh? Vemos a Sela y a Di Luca. El hombre de Androni, el compañero de Joaquín Rodríguez en Katiusa. Ahí está Danilo Di Luca, otro de los veteranos también ilustres de este Giro de Italia, que hoy se ha metido en esa fuga donde estaba también Carlos Sastre, pero al español tampoco le hemos visto mucho al margen de esa fuga. Ahí está Emanuel Sela y Danilo Di Luca detrás de Mikel Nieve y de Hoggerland. Y por delante, recuerden que siempre está Stefano Garcelli, el dorsal número uno de este Giro de Italia, el italiano de Acqua Sapone. De todas formas, la fuga que se ha hecho de salida con los 18 corredores, simplemente por la entidad de los corredores que van ahí, es síntoma de que se tiene que haber hecho de una forma brutal, porque está claro que son 18 corredores, pero son 18 corredores seleccionados y de muy primer nivel. Entonces, hoy la etapa tiene que estar siendo, aparte de por el recorrido y por la altimetría, tiene que ser de una dureza bestial. Cuando acaben hoy, estoy seguro que muchos se meten en la cama y desaparecen. Y hasta el martes, desaparecen hasta el martes. Lo bueno que el martes habrá algunos que no disputen mucho, porque tampoco, si te descuidas, te echan fuera de control. Que por lo menos salgan un poquito más relajados que no los líderes que tienen que disputar a tope.
Ahí vemos a Danilo Di Luca y a Emanuel de Sela, los dos italianos, uno de Katiusha, el otro de Androni. Y la imagen del líder de Alberto Contador, siempre metido en ese grupo que persigue a Nibali. No tenemos ninguna referencia de Nibali. Estaba por delante, ya estamos subiendo la marmolada. Ahí está Garcelli pasando por esa pancarta de 35 para meta. En la marmolada, es un puerto, recuerden, con rampas de hasta el 18%, un puerto largo de 14 kilómetros. Luego veremos la imagen esa que nos comentabas tú, José Luis, esa recta de 3 kilómetros que se hace para el coco difícil, ¿eh? A Nibali le habrán pasado referencias de que está Alberto afrontando prácticamente solo la persecución, imagino. Sí, pero está con la ayuda de Pablo Lastras. Bueno, a los aficionados italianos seguro que no les habrá gustado esos aliados que hemos tenido, pero al final es lícito. Las amistades de los amigos los tienes que hacer a lo largo del tiempo y tienes que sembrar para luego recoger. Y está claro que Alberto es el líder de la prueba y hay que... Y bueno, vamos a ver qué pasa. Es bonito el sitio, ¿eh? Porque está pasando ahora la carrera. Estamos, recuerden, metidos en los Dolomitas, en Italia. Hemos estado en Austria también estos días, con esa cima del Glockogner. Y ahí está Nibali, el líder de Liquigas, intentando abrir hueco con el grupo de Contador, de Igor Antón, de Arroyo, de Lastras, de Scarponi, de Kreuziger, de Menchov, en el que están prácticamente todos. Ahí aparece Nibali, que ha saltado, recuerden, el descenso del Paso Jau. Y que la última referencia que teníamos era de 45 segundos. A ver cuándo nos dan la siguiente. Porque en condiciones normales ha debido bajar. Estaba tirando Lastras bien, venía por detrás tirando Antón, había tirado Contador. Y en condiciones normales ha debido bajar, pero... Sí, pero bueno, chapó para Nibali. Sí, ha bajado porque acaba de pasar no hace mucho. Y Nibali por esa pancarta, por esa... Bueno, es 25 segundos, ¿verdad? La referencia que nos indica ahí. Y están dando caza a Garcelli. No, ahí cogen a... Yo creo que es el Purito Rodríguez. Ah, sí. El que acaban de coger. Faltan tantas referencias que los que van delante. Sí, a Nieve no le hemos visto, ni a Bakerland tampoco. No, ni a Nieve ni a Hogerland, son los que van delante. Bakerland venía por detrás en el grupo desastre. No, pero Bakerland, la última referencia hemos visto a Bakerland con Nieve. Sí, Bakerland con Nieve, me parece. Que Bakerland, por cierto, en el 2008 ganó el Tour del Porvenir. Ahí está Garcelli. En plena subida, recuerden, a la marmolada, con 34 kilómetros por delante. Es muchísimo todavía para el italiano. Le queda la parte más dura de esta marmolada y luego el descenso que le va a llegar hasta el principio del último puerto, Val di Fassa. Sigue tirando Pablo Lastras, siempre ahí en colaboración con Alberto Contador. Vemos a Nibali, a ver si tenemos la referencia. Yo creo que era 25 segundos, la que nos aparecía en pantalla. La diferencia de Nibali con el grupo de Contador. Está Kreuziger también, ahí está el checo de Astana, a rueda está Scarponi tirando, ahí vemos al hombre de Movistar, del que tanto y bien estamos hablando en este Giro de Italia. Menchov aparece al fondo de este grupo, escondido el ruso. Garcelli, el hombre que está liderando la etapa, ahí está. Pasando por esta zona bonita de los Dolomitas, donde de momento no llueve, pero ya veíamos la imagen antes anterior de la meta, donde estaba lloviendo y bastante, por lo que en principio parece que en la subida a Val di Fassa puede caer bastante agua. Ahí está Garcelli haciendo kilómetros. Tampoco tenemos referencia de Garcelli sobre el grupo de Contador ni sobre Nibali. Garcelli es un corredor muy experimentado y... Ahí va Nieve con Bakerland, es verdad. Ahí está Nieve con Bakerland. Abajo a la izquierda está Nibali, abajo a la derecha el grupo de Lastras, de Arroyo, de Contador. Aparece al fondo, ¿eh? Veíamos la imagen de Nibali. El grupo de Contador le tiene prácticamente cazado al italiano, que vamos a ver si se mueve o no en la subida a la marmolada, o si incluso Alberto puede decir, bueno, tú te mueves bajando y ahora me toca a mí moverme subiendo. Aquí y a ver quién me sigue. Aquí ahora mismo es una situación muy, muy complicada, porque están toda la primera fila, todos los corredores de primera línea, con dos puertos por delante, y es... Estoy seguro que alguno va a atacar desde muy lejos y Alberto, cada uno con sus intereses tiene que reaccionar. Así se va a ver mucho, mucho movimiento. Vamos a ver aquí, como estrategia de equipo, Igor Antón se puede mover teniendo por delante a Nieve o va a tener que aguantar. Yo creo que Nibali ha parado, ha visto que tiene un compañero, un aliado importante, Contador, y ha dicho, pues paro para afrontar la marmolada en las mejores condiciones. Y a ver si no acusa todo lo que ha hecho en el descenso, Nibali. Sí. Pero lo de Igor Antón con Nieve por delante, ¿le puede frenar o
o pensando en la general, no tiene nada que ver que Fini por delante. No, yo creo que es que no sabemos las distancias que saca, pero yo calculo que serán cerca de los 7 minutos lo que saca Nieve al pelotón. Y son 7 minutos, todavía hay mucha diferencia. Hay mucha distancia y... Bueno, es posible que... Yo sí, en el caso de Gor... Y Arroyo es el que se mueve. No ha tardado nada, David Arroyo, en poner ese puntito por encima del resto. David Arroyo ha hecho mucho el trabajo Lastras en este descenso para tirar abajo la fuga de Nibali, colaborando con Contador. Se mueve Arroyo, el hombre que ayer perdía bastante tiempo en esa cima del Zoncolán, pero se ha movido David Arroyo, que está con ganas, también el hombre de Movistar. A ver si puede recuperar algo de tiempo de lo que perdía en el día de ayer David Arroyo. Y se puede meter también, ¿por qué no?, en la pelea por esa tercera o cuarta posición de este Giro de Italia, con Nibali, con Scarponi, con Igor Antón. Lo que está claro, decías tú, Carlos, que la gente se iba a mover pronto y Arroyo no ha tardado nada, ¿eh? No, evidentemente la gente que está más atrás se tiene que mover antes, es lógico. Ahora a ver Arroyo qué margen le dan, cómo empieza a reaccionar la gente por detrás, a ver si se empiezan a entender. Pero yo creo que David ahora mismo no es peligroso para, por lo menos para los intereses de los españoles, y creo que se deben de mover más los italianos en este caso. 8.22 es la diferencia de Garcelli sobre el grupo de Contador. Scarponi también parece que no tiene ganas de dejar marchar a David Arroyo. Se colocaba tirando de ese grupo de favoritos. 8.25 es una diferencia... Bueno, queda mucha marmolada por delante, queda Valdifasa, pero hay que empezar a recortar pronto, ¿eh? Bueno, y entre Garcelli y este grupo tenemos a bastantes perdidos, pero hay bastante gente, ¿eh? Vamos a ver cómo corona la marmolada y el tiempo que sacan al coronar. Vamos a ver también Nieve cómo recorta tiempo a Garcelli. Esperemos que sí. Nieve es un gran escalador, lo ha demostrado el año pasado en la Vuelta a España, y este Giro está haciendo un Giro fantástico. Yo creo que ha regulado muy bien las fuerzas y vamos a ver a un Nieve fantástico en esta marmolada, esperemos. ¿Cuánto tiempo debería tener Garcelli en la cima de la marmolada para más o menos poder empezar a pensar que tiene opciones de llegar a la cima de Valdifasa? Ahora mismo tiene muchas opciones, porque ya no estamos hablando de equipos, estamos hablando de individualidades. Entonces, cuando más te recortan tiempo es cuando hay una escuadra por detrás trabajando y va entrando uno, recupera otro, va entrando otro. Pero ahora mismo estamos viendo que prácticamente empiezan a ser unos contra unos. Garcelli por atrás se han empezado a mover gente. Entonces, ya no hablamos de empezar un puerto con 5 minutos y te lo recortan, sino estás con un puerto perfectamente con un par de minutos. Garcelli sí que es un corredor experimentado y se conoce muy bien y se sabe regular. Podría incluso conseguir la victoria. Con 2-3 minutos yo creo que podría, depende de los ataques que haya por detrás también. Pero estamos hablando de un gran corredor, de un muy buen escalador y bueno, yo creo que tiene muchas ahí posibilidades. Vemos a Arroyo, ahí está también otro de los Katiusha que se está moviendo, creo que es Alberto Losada, este hombre el que se estaba moviendo. Decías antes, hacías el gesto, José Luis, esa es la zona que decías tú antes, ¿no? En la que sí. Está ahora metido Garcelli. La que está Garcelli es la recta esta de 3 kilómetros que... La Malga Chapela. Ves una pared de 3 kilómetros y es que no ves nunca llegar allí. A ver cómo lo afronta Garcelli, importantísimo psicológicamente afrontarlo eso bien. Y él solo, bueno, Garcelli ya ha corrido unos cuantos Giro de Italia y sabe de su profesión perfectamente mejor que nosotros, ¿no? Bueno, veíamos ahí a Alberto Losada, por detrás está John Gadret, está también Kreuziger, está el Purito Rodríguez, está Alberto, está Kreuzvic, está Nibali, detrás aparecía también Menchov. Arroyo por delante, pasando por esa pancarta, 35 para la meta. Y la diferencia 8.35 con el grupo de Alberto Contador. Y en torno al minuto y medio, donde están Bakelan y Nieve. A ver si alcanzan a Garcelli. Bueno, Garcelli se le está haciendo duro ahora también la marmolada al italiano. Es normal porque está por esa parte dura. Recuerden que llega a tener rampas de hasta el 18%. De forma, la situación que hay por detrás de carrera no le favorece a Garcelli, porque no están teniendo entendimiento, se están arrancando, no hay nadie que tome la responsabilidad y bueno, y también Arroyo, claro, a David que ha hecho muy bien en dar el primer golpe de mano y está consiguiendo el hueco que pues lo que él quería. Vamos a ver, este es Garcelli, ¿no? No, este no es Garcelli. Vamos a ver, esta es la zona que comentabas tú antes también. Da la sensación de ser Bakelan, ¿verdad? Sí, no sabemos dónde estará Nieve, pero sí, es Bakelan. Sí. Es Bakelan, el hombre que estaba con Mikel Nieve en la fuga, en ese grupo persiguiendo a Stefano Garcelli, y este es el grupo de la malla rosa.
Donde antes tiraba Alberto Losada, el compañero del Purito Rodríguez, por delante está David Arroyo, está la carrera muy rota, ¿eh? Está totalmente rota, que puede pasar de todo. Vamos a ver la primera rampa de la Marmolada, cómo se encuentra. Y el que tenga una pájara en la Marmolada puede. Se puede dejar aquí. Muchísimo tiempo. Mucho, ¿eh? Fíjate, ahí está Mikel Nieve. Ahí está Mikel Nieve. Vamos a ver si por delante o por detrás de Bakeland. Yo creo que está por delante, ¿eh? Yo creo que sí. Habría que saber qué diferencia saca Garcelli con Mikel Nieve para. Uno y medio era la última referencia que tenemos. Uno y medio. Uno y medio. De Garcelli sobre Mikel Nieve. ¿No sería buena idea que Garcelli a lo mejor esperase a Mikel Nieve o Bakeland para? Sí, pero si no lo ha esperado ya en el otro puerto, ha ido a su rollo. Ha ido para sí, adelante, pero a lo mejor como era Cima Coppi y le interesaba no tener rivales ahí, pero a lo mejor ahora para afrontar esto que queda. Es un puerto muy duro y teniendo tú un buen ritmo y demás. Y solo haces camino y simplemente luego estirarte bajando y afrontar el otro. Entonces, y además Mikel Nieve no creo que sea buen compañero de fuga subiendo como sube. Ya. Ahí estamos viendo la imagen de los Dolomitas, donde hoy termina esta 15ª etapa del Giro de Italia en la cima de Val di Fasa. Garcelli subiendo la Marmolada, 32 de meta, por detrás viene este hombre Mikel Nieve. Ha dejado a Bakeland, el hombre de Omega Pharma Lotto, en esta subida de la Marmolada. Y vamos a ver si consigue no recortar la distancia con Stefano Garcelli. Ahí al fondo está Bakeland, ¿eh? Ahí al fondo tiene que aparecer Bakeland. Ahí está el hombre de Omega Pharma. Estaba aguantando bien a Mikel Nieve, pero al final se ha quedado en esta parte dura de la Marmolada. Hasta el 18% de desniveles donde llega este puerto. Penúltimo de la jornada. Con 230 kilómetros de diferencia. Este puerto es muy duro. El que esté bien va para arriba. Sí. Sin dudarlo. Mikel Nieve saca 7 minutos ahora al pelotón de contador. Es una diferencia muy buena que le podría hacer. A ver debe ser Hogerland, ¿verdad? No sé. Un Quickstep. Ah, no. Entonces es. Sí, Seldrayers. El hombre que estaba en la fuga del Quickstep. Es Kevin Seldrayers, el hombre que estaba en la fuga. Lo de Hogerland ya perdió todo en esa subida de la Marmolada. Aquí está el grupo de favoritos. A ver quién es el que tira. Recuerden que Arroyo saltó hace apenas unos kilómetros y que está abriendo hueco. Está tirando un Catiusa. Losada, el que está tirando con John Gradeta Rueda, con Kreuziger detrás. Y a Mikel Nieve 1.15, está de Garcelli, Carlos. Sí, está claro que, bueno, aparte Mikel Nieve hará todo lo posible para recortar distancias a Garcelli. Y los dos juntos tienen muchas posibilidades, según mi entender, de poder afrontar el último puerto y tener serias posibilidades para ser alguno de los dos ganador de la etapa. Ahí está Garcelli sufriendo en esta parte del puerto. Alberto Losada tirando de John Gadret. A rueda está Kreuziger, está Contador, está Scarponi, está Nieve, está Menchov. Están todos, ¿eh? Están todos en ese grupo de favoritos. A 31 de meta aprovechamos para hacer la segunda pausa para publicidad. Vemos el final de esta subida de la Marmolada y todo lo que nos queda por delante. Hasta ahora. Y aquí de nuevo Mikel Nieve, el vencedor, como decíamos, en Cotobello. Precisamente desde Asturias nos hacen otra pregunta. Ahí va con todo. Juanín, por la alianza entre Igor Antón y Contador, no sé, es que esa alianza ya nos la hace, vamos, es que con la sinceridad que la caracteriza Miguel Madariaga hace un par de horas nos ha dicho que esto es línea de meta. Nos lo ha dicho bien claro, que claro que hay alianza. Unos trabajaron, aunque involuntariamente, le salió bien la jugada a Contador gracias al trabajo de Euskaltel el viernes. El sábado a lo mejor estuvo más gentil Contador, quedándose con Nibali, aunque tampoco era a lo mejor el mejor contador en el sábado, y ganando Igor Antón. Pero bueno, si es que lo ha dicho, no me lo invento, lo ha dicho Miguel Madariaga, estará grabado en quien grabe las emisiones. Contador es como uno más del Euskaltel, ha llegado a decir. Porque corrió en el norte, ¿no? 4 kilómetros para Garcelli, para sí. Coronar, le queda lo más duro y a Garcelli. Y luego ese llano donde la presa, sí, y empezar a bajar. Ahí hay un 2 o 3 kilómetros llanitos y luego ya se empieza pero a bajar. Pero fíjate, la de ciclistas que quedan muchos, y no hay ningún compañero de Contador. Está ahí Hubert Dupont. Y no hay compañeros de Contador. Esto indica eso. Primero, pues que, va a haber una que, arrancada, que ha quedado al descubierto, arranca, pues Contador. Sí, arranca, sí, Alberto, sí. Contador. Se ha cansado ya y dice, para no llevar compañeros, pues tampoco llevo rivales. Allá va Alberto Contador, en un tramo durísimo
de la Marmolada. Se va Alberto Contador, despega sus alas, sale, parece la malla de la montaña, Brambila. Vamos a ver, veamos más cerca. Es un... Ah, no, es un Rabobank, Rabobank. Es un Rabobank, no, he confundido yo mi daltonismo, el verde con el naranja. Van arrancando de uno en uno. Rujano, ¿no? A ver, o Purito, a ver quién es. No, no, parece Rujano. Rujano. O otro Androni, vamos, parece demasiado alto para ser Rujano. Llegan a Contador y Contador que se ha cansado. Pues ojo que este puerto, lo duro está al final, ¿eh? Sí, los últimos 4 kilómetros son terribles, 5, ¿no? Los últimos 5, pero muy engañosos. Ya lo veremos ahora de entrenada cuando Garcelli le enfoquen cómo se va a tener que retorcer para subir esas rectas finales y las curvas que tienen en la parte final, los tornantes que hay ahí en esos últimos 2 kilómetros. Sí, pues... Torrantes y luego la... Bueno, Nibali que no se mueve, ¿eh? Ya con ese intento que hizo en la bajada y un poquito de falso llano, de momento no se mueve. También conociendo lo que le queda, prefiere a lo mejor, ¿no? Que no ha podido. No, hay que estar con Alberto, si arranca. O sea, que no puedes, sobre todo en este tramo que es todavía asequible, ¿no? Dentro de lo que cabe. Dentro de lo que viene después. Bueno, ahí Alberto. Cerquita, como decías, también el paso por Doi. El bar negocio Príncipe de la Marmolada. Decías la etapa Príncipe, esta no la etapa Reina. La Principesa. Que no existirá ese nombre. Es que así le llaman a un amigo mexicano. El Principesco. El Principeso. Bueno, pues 30 kilómetros para el final. Tenéis en pantalla Alberto Contador en la parte final del Fedaya Marmolada, pero por delante tenemos a Stefano Garcelli, el que aguanta en solitario de una escapada de casi 20 ciclistas. Por detrás Mikel Nieve con algún otro, y ahí se ha ido Alberto Contador con Gruiswijk, que llegó a ser malla blanca algunos días de la montaña, y Rujano, su amigo Rujano, y ahora Igor Antón, que no aguanta aquí, ¿eh? La sorpresa es que ver que Igor Antón no aguanta en el grupo de... tampoco Nibali. En el, ni Menchov me parecía haber visto. Menchov sí. Lo que me extraña es no ver a Igor Antón, ¿eh? Sí. Y por eso decía que estas etapas son muy engañosas. Que te crees que va bien, se te apagan, bueno, se te encienden todas las luces de golpe y es que te quedas. No, cuando se te enciende la luz de golpe ya, como el coche, el aceite. Cuando está la luz roja encendida, el coche está gripado. Párate a la cuneta y llama a la grúa. Y es que, claro, todos hoy no van a rueda. Hoy a cada uno le toca en su momento, ¿no? Ahí va Menchov, que no quieres entrar en ninguna pelea, pero va aguantando. Nibali, que ahora ya es menos osado, ¿no? Y prefiere, sabiendo lo que queda, no hacer un cambio de ritmo ahí tan abajo. Deben estar ahora en la zona de... Eso es el Telesilla, sí, en la parte dura. De Malga Chapela, entre Malga Chapela y Plan di Lobia, deben estar ahora. Está llegando a la primera curva casi, esa recta que es interminable. A ver si... Y aquí viene Mikel Nieve. Es que además, aunque te saque un minuto el de adelante, le estás viendo ahí al lado, ¿eh? En esta zona. Y recordamos que una vez coronado hay que bordear el pantano a 2.000 metros antes de empezar la bajada, que sí que tiene al principio 4 horquillas bastante seguidas, pero luego es una bajada rápida hacia Peña, Alba, y entrar ya en el Val di Fassa, ¿eh? Porque la bajada de oeste, cara oeste, donde estamos ahora, del Fedaya Marmolada, ya entras en el Val di Fassa y vas bajando pueblos: Val di Fassa, Canasei, Campitello di Fassa, Fontanacho, Campestrin, Massin, Pera, y ahí en Pera es donde giras a la derecha y comienzas a ascender por un otro pueblo que se llama Munción. Pues ahí en Munción, si lo he sabido pronunciar bien, bueno, es donde empieza la carretera exclusiva para el refugio, donde acaba la etapa. Scarponi, Nibali ya ha quedado, sí, de sí. Ese grupo, ya está pagando su osadía. El tercho, la tercha jornata de montaña. Y el hombre del mazo. Es donde aparece el hombre del mazo, Machoni por ahí, y el Contador que mira a ver quién viene conmigo. Viene Stefan Kruiswijk, que se está destapando como un sensacional corredor, y Rujano. Lo que estamos viendo, pero quedan 30 todavía para Garcelli, pero es que llevamos esta batalla cuando quedaban 58, 59 kilómetros antes de coronar el Yao, ya entre los favoritos. O sea que hoy, tremenda paliza, tremenda batalla. Hoy sí que estamos viendo un ciclismo de verdad. Yo creo que, pese al cabreo que tiene él, o sea, Zumiñán, como estandarte de la organización y la organización del Giro en general, el ver lo de ayer y el ver lo de hoy hará rectificar y que nos dejemos de inventos
nos quedamos con el Mortirolo, con la Marmorada, con los de, con el Stelvio. Algún año sí, no puedes meter todos los años el Mortirolo, o todos los años el Stelvio, claro, o todos los años el Gavia, pero pues como en el Tour o en la Vuelta, pero cada dos o tres años los metes, pero con eso vale para una etapa como la de hoy. Con estos no puertos, hay que inventarse puertos de camino de cabras y barrancos. Con estos puertos, que esa recta ya a salida de este Pinar es tremenda, cuando te asomas ahí esa curvita que van a tomar a la izquierda, dices, madre mía, que no llego al alto, y es que no me muevo del sitio, parezco una chincheta. Es que no tienes que buscar más, sin ningún tipo de riesgo ni nada, y uno y otro puerto. Hoy cinco puertos, un etapón tremendo, las imágenes ahí de Garcelli, cabeza de carrera, y Alberto que ha puesto una pullita a sus rivales. Al final solamente Rujano le está acompañando con Kruiswijk, el corredor del Rabobank, pero desde luego la osadía de Nibali le vemos, ¿eh? Sí. Y otro, nos pregunta Víctor Torre Vargas también por Richie Porte, ¿eh? Richie Porte, porque no está funcionando, ¿eh? Bueno, Menchov, Sastre, ¿cómo le? Perdona, sí, estaba yo mirando a la Twitter, venía de la escapada, le pasan y... Y ahí está, pues... Purito, Kreuziger... Ah, mira, Arroyo, que había atacado, ya llega a la altura y le está hablando, acóplate aquí como puedas, sí. Pero Scarponi les está echando encima, ¿eh? Están, bueno, ahí al que lado. Scarponi es otro corredor de gran fondo, Scarponi, Kreuziger, el que lleva el mayor rojo, recordamos, Scarponi, de la regularidad de Contador, pero Contador es el que tira, ¿eh? Contador es el que tira, aquí no viene Nibali, por eso tira, y tampoco viene Igor Antón, ¿eh? Aquí en este tramo, bueno, da igual. Pedalada que... en falso. Ahí vemos a Nibali. Da igual tirar que ir a rueda. Sí, la verdad es que sí. Con porcentajes este. Tiene un 13-14% y... todo eso. Recordamos, Scarponi sería el que ha beneficiado. John Galvez debe estar por ahí. Sitsiu se veía también un high road. Menchov. Kreuziger también volvería a remontar posiciones. Mazazo, ¿eh? Para Nibali. Cuidado con ese bidón. Y esa mano. No, esa mano, 5 segundos como mucho. Ese toquecito menos. Es que se la está jugando aquí. Nibali ha petado, no puede seguir el ritmo. Ahí veíamos como Scarponi ha regulado un poco más, esa valentía que ha tenido de atacar bajando. Mira, los tornantes, ahí le sí, quedan. Ahí está, y arriba la presa. Esos Tornantis es una presa de estas, como hay algunas también en el Tour. El propio talud de la presa tiene césped, no es la presa de hormigón, sino que es un poquito en diagonal y han vuelto a plantar ahí. Y tiene carretera, sube por lo que es la presa. Mira qué tartera lleva ahí, ¿eh? Vaya piña. Ah, con atrás, sí, sí. Con 26 por lo menos. Y delante plato de 34. Sí, ya lo han dejado. Rujano, que se pone ahí a el paso. Sí. Otro amigo para Contador, Rujano. Bueno, claro, corre con tres equipos. Ya el Euskaltel tiene a Nieve por delante, que lo sigue haciendo muy bien, pese a la colleja que le ha dado en antena Magadriaga por no haber perdido tiempo. Y ahí viene... No, ese es Rabobank. Es que al final te da igual. Igor Antón, hay que llegar. Se consagró ayer. Tú vas a por la etapa y hay que llegar. Vayas a 9 como si vas a 14 en la general. Es decir, que hoy hay que tener muchas piernas. Lo ha hecho muy bien Mikel Nieve, Garcelli, hoy tiene el día, lo había señalado. Sí, y ni se les ve a Nibali ni a Igor Antón. Kreuziger, como nos apunta Fran Reyes, es como se pronuncia bien el nombre. Y ahí está el ¿cuál? Famoso Telesilla Kreuziger, el que decía yo es Kreuziger. Y... ¡Uf! ¡Qué despacito! Bueno, es en el Fedalla Marmolada hasta llegar ahí, como decía, a la zona de la presa. 2 kilómetros acaba de pasar ese cartel ya en el primer tornante. Ahí vemos la mirada de Alberto Arroyo, que le ha dicho, venga, que vamos para adelante. Claro, a Alberto le interesa que en algún momento de algún relevo luego ya entre puerto y puerto, ¿no? David Arroyo, Garcelli. A ver... Landilovia, los Tornantis, Mikel Nieve, 45 segundos, ¿eh? Sí, sí, ha fenomenal, recuperado. Mikel Nieve. 45 segundos, lo estás viendo ahí, que prácticamente en 200 metros. En el punto de llegar ahí a la presa, la bordean dejándola a la izquierda, por la cara norte, o la ribera norte. Y ahí está, Stefano Garcelli, 8 etapas ganadas en el Giro. El ciclista afincado en Valencia, con mujer española. Y hombre, va sufriendo, pero se le ve concentrado, se le ve que sabe que está haciendo hoy una grande impresa, como se dice en italiano, o sea, está haciendo una gesta. Grandísima impresa, madre mía. Vaya etapa. Este es a los que no de la pájara, porque a este no le vamos a enseñar ahora cuándo hay que comer, beber y recuperarse, ¿eh? Pues el sufrimiento este es tiene tremendo, el culo pelado de galopadas como estas, si me permitís la expresión. C-
curioso el agujero que tiene en la camiseta para sacar el anillo de Sí, Casado. Sí, es verdad. Estaba viendo, yo digo, que el logotipo más raro de la camiseta es eso, para lucir el anillo. Y ahí... Para, a su mujer, para dejar claro quién manda en casa, ¿no? El anillo, claro. Además que es peligroso, ¿no? Yo siempre lo he llevado en la mano, pero en una caída te puedes enganchar, ¿eh? Y es mejor llevarlo ahí. Cuando empieza a estar mojado, parece, ¿no? Sí, caer unas gotas. Pues Pasamontes, hace tiempo que no le veíamos. También el corredor del BMC que estaba metido en la escapada desde el principio, Shop. No estaba lejos, estaba bien en la general, estaba a 13 minutos en la general. ¿Y cómo está tirando Rujano? Ahí sí que viene también Samuliao. Está Purito, está Menchop, está David Arroyo más atrás. Y ni rastro ni de Igor Antón, ni de Vincenzo Nibali, que ha estado muy valiente en el descenso, pero lo está pagando. Es que esta etapa, pocas habrá más duras que estas, ¿eh? Y además ya lo avisó Alberto, que la hizo, que tenía 6.500 metros de nivel acumulado. Están coronando, ya estará cerca del último kilómetro, Garcelli. Pero claro, les queda pues por lo menos dos y pico al grupo de Contador. No, y tiene dos Astornantis seguidos. Hasta los, ya ver la presa. Los Tornantis tienen una cosa buena, que tienen 10 metros, que es llano. Que sí. Para nosotros, que dejas de hacer fuerza un ratito, 10 metros, porque es tremendo este puerto, ¿no? Ellos no, ellos tienen que seguir apretando a su otro nivel, ¿no? Que no se puede comparar con los que no competimos ya, pero cuando vas subiendo un puerto sin ningún descanso es tremendo, ¿no? Te viene muy bien, aunque sean 10 metros, que no haya desnivel, ¿no? Uh-huh. Eso pasa en Alpe d'Huez, que justo la curva es más planita. Sí, se plantea. Cuando es una carretera de alta montaña ya muy estrecha, en el ápice es donde es más empinado, ¿no? Como las de la trampa de Torrelaguna, que tienen momento del ápice, pero en cambio las de Alpe d'Huez, como suben autobuses, camiones, claro, hay una ciudad arriba en Alpe d'Huez, lo que es la herradura es más plana, pero a los 20 metros de salir es cuando se pone otra vez muy para arriba. Ojo que se pone a llover, ¿eh? Ojo de cara a la bajada. Esta recta es inhumana, ahí donde están a punto de empezar con el primer tornante. Este es Mikel Nieve, que está a unos 45 segundos de Garcelli por detrás. Espérate, ahí, a ver, esta toma, bueno, y se pone a diluviar de cara a la bajada, peligro. Bueno, si se moja la carretera al final, lo único que hay que tener más precaución. Eso incluso le va a venir bien a Nibali, que viene por detrás quedado y a lo mejor en la bajada... Sí, pero si vienes mal en la bajada ya no te funciona el cerebro para bajar bien, ¿eh? Puedes salvar los muebles momentáneamente, ¿no? Pero claro, todavía queda otro que subir. Garcelli, ¿qué le está, contando una historia o qué? Pues le están dando el tifo, como dicen, ¿no? Los ánimos. Le está diciendo, ¿te acuerdas de mí? Que el año pasado también estaba aquí. Vamos. Bueno, ese ha desayunado bien ya Lambrusco, ¿eh? Madre mía. Ahí sí. Qué hermoso está. Sin camisa, quieto, no le toques. Aquí tienen que estar los Alpini. Ahí está. El gordito se llevó el regalo. Bueno, como vemos ahí, muchos aficionados, algunos en bici, la lluvia que aparece, esas tormentas que aparecen siempre en la montaña en estos días, que va a poner un poquito más el asfalto en la bajada, que van a tener que extremar la precaución. Pues sí, porque delicada esa bajada con esas curvas iniciales. Pues aunque bueno, ya no hay tanta caída, ¿no? Yo creo que haya tanto desnivel. Se baja desde 2.000 hasta 1.300. Son 700 metros de bajada, no como otros que hemos tenido hoy con 1.200, 1.300 metros de bajada. Es que ahora en este tipo de etapas, ¿no? En la que me veo, porque las he hecho muchas veces así, atacando desde lejos, es que vas al límite hasta la subida, que les pasa a todo el mundo, coronas y es que empiezas de nuevo, ¿no? Comes un poquito, bebes y tienes que seguir, claro, muy rápido para que no te quiten la ventaja. Pero ¿cómo se nota cuando coronas y vuelves a empezar si tienes una buena recuperación, ¿no? Sí, pero de nuevo. La gamba dileño la tienes en los primeros 500 metros de cuesta arriba, esa la tiene todo el mundo, ¿eh? Eso es todo el mundo. Luego ya pillas un ritmo y empiezan a lo mejor las piernas a carburar, pero los primeros metros las tienes de palo, las pero platas. Aquí el problema es que al final te quedas vacío, ¿no? Que ya no tienes fuerza, que ya no puedes con el desarrollo. Están trazadas con tiralíneas, ¿eh? Es que están hechas algunas en la roca artificialmente, todo con vigas y apoyadas en las rocas. En algunas de ellas es precioso cómo están hechas ahí, como ves que es un saliente de la propia roca.
Y ahí vemos, es que suben a 8 o 10 por hora, ¿eh? El señor con la gabardina le acompaña sin ningún problema. 500 metros, ahí está el cartelino. Quítate, le da un codazo, así es que encima que va uno jodido, que tengas que aguantar eso. Si es que te molesta, porque el sufrimiento es tremendo, porque ahora Garcelli ya va un poco bajo mínimos también del esfuerzo, ¿no? Es decir, que no... Al principio del día vas bien en los primeros puertos, pero ahora ya está calculando la ventaja, que no se le echen encima, que ya son 7 minutos. Y lo tiene que gestionar bien en la bajada y en la subida que le queda. Sí, ¿y cómo se hacen de duros estos últimos 500 metros del Fedaya Marmolada? Y Miquel Nieve, que le está pisando. Claro, es que 45 segundos a este ritmo es que le tiene ahí. Mientras tanto, a ver qué pasa aquí con Nibali, que adelanta corredores. Ese Sarmiento. A ver, Nibali, pero no los veo, fíjate, va a empezar la zona. Mira cómo está la. Sí, sí, como decías, hechos la carretera con levantada en la carretera, porque si no, no cabían, ¿eh? Tenían que hacer ahí un destrozo tremendo. Y Nibali, que nada. Y ese es un que mantiene después de 5 vueltas. Ahí está el grupo de Contador, en el que no es Antón y en el que vemos al fondo que se queda Rollo, o que lo está pasando mal Gadret, el que está tirando. Bueno, Gadret también está haciendo un giro interesante, ¿eh? Un giro, sí, ya es hora que Francia tuviera un escalador importante, ¿no? Un corredor de la G2R y que está haciendo un giro espectacular con su compañero de equipo Dupont, ¿no? Buen giro de Italia para el hombre de G2R. Ahí está pasando la Marmolada, paso Fedaya de Stefano Garcelli. Y seguramente a ver lo que arriesga el italiano en el descenso, a ver lo que arriesga Miquel Nieve, pero está claro que en Val di Farsa el hombre de Euskaltel puede acabar con la fuga de Garcelli. ¿Y por qué no? Pensar que entre los dos se pueden acabar jugando el triunfo final, porque parece complicado que, siendo 7 minutos ahora la diferencia con el grupo de Contador, le puedan acabar de alcance. Recuerden que Val di Farsa son 7 kilómetros. Son 7 kilómetros y hay que tener en cuenta que han empezado el puerto, si no recuerdo mal, con unos 8 o 9 minutos. O sea que... En un puerto de 14 kilómetros les han recortado tan solo un minuto y medio, dos minutos. Es lo que estaba contando antes, que ahora mismo ya son individualidades, ya no es un equipo que tira por ti, es uno contra uno. Y estos dos corredores tienen serias posibilidades de luchar por la etapa. De todas maneras, hay que ver cómo plantear a la carrera Euskaltel, porque no sabemos cómo está Diego Brantón, dónde anda, y según lo vean, a lo mejor incluso pueden mandar parar este corredor para tirar de Igor. ¿Tú crees? Hay mucha distancia, ¿eh?, entre Nieve y Antón. Sí, hombre, yo imagino que no lo harán, que no lo harán. Todo hay que ver cómo está la situación y qué plantean como prioridad. Pero bueno, no sería el primer caso que sucede. Y sí, fíjate, veíamos a Rujano, a Kreuziger, a Scarponi, a Contador. En ese grupo no está Igor Antón. Hemos visto antes a Rollo, estaba sufriendo y pasándolo mal. Ahí está Contador, está... Es el Purito Rodríguez también ahí, está Menchov. Está Dupont, está Arroyo, y nos falta este último, que lleva el chubasquero, y que está, el que está, claro que no, es Antón, el que se ha quedado, ¿eh? Se quedó hace bastante tiempo Igor Antón. Como la va a carrera tan rota con la escapada, los de adelante, Nibali. No hay cámaras para todos, y no sabemos cómo va Igor, ¿no? Que para nosotros es importante, va tercero en la general, y bueno, no ahora sabemos. Ahora va segundo, provisionalmente, pues porque está... Por delante de Nibali, aunque hay que ver también la diferencia con Scarponi, que es el que hoy le puede quitar ese segundo puesto del podium de este Giro de Italia. Nibali sufriendo, pasándolo mal, el italiano de Liquid Gas. Estamos viendo aquí como Rujano sigue subiendo bien con Kreuziger a rueda, con Scarponi, con Contador, con Menchov, con Dupont, con Arroyo. Vamos a ver si tenemos alguna referencia de Igor Antón, porque se quedaba en esta subida de la Marmolada el vencedor de la etapa de ayer, en ese Montezón Colán, y lo está pasando mal el líder de Euskaltel, que está luchando por esa segunda posición de este podium del Giro de Italia. Habrá que ver cómo llegan al último puerto, porque hay que tener en cuenta también que los últimos 100 metros hay un puente, y luego es este rato, o sea, es tierra la meta, y además está lloviendo, o sea, que ya sumado a la dureza que hay... Yo, por lo que pude leer ayer, hay secciones de hasta un 18% de dureza. Entonces yo creo que ahora estamos viendo a todos los favoritos agrupados, pero ya va a empezar a ser mucho más selectivo. De todas maneras, sí, se está viendo que los corredores están completamente extenuados.
Hemos podido ver al último corredor que no se le podía diferenciar muy bien con el chubasquero, que a cualquier mínimo cambio de ritmo, vamos, se quedan y bueno, se puede ver perfectamente por... Veíamos ahí esa rampa que todavía le quedaba a Nibali para llegar hasta el final de esta marmolada. 6:43 la diferencia de este hombre, de Stefano Garcelli aquí. Bueno, por suerte no está lloviendo en el descenso. ¿Cómo cambia el tiempo, Llueve en la subida a la marmolada, no llueve en la bajada de la marmolada y estaba cayendo una tremenda en la cima de Val di Fassa, Sí, pero... Aquí está Rujano, Kreuziger, Scarponi, el Purito Rodríguez, Alberto Contador, Menchov. Debe aparecer Arroyo enseguida. El hombre de Movistar también, el que estaba poniendo o cerrando este grupo de favoritos donde está la malla rosa. Ahí parecía que no aparecía Alberto Contador a 25 de meta, hasta que queden 8, que es cuando empieza la subida de Val di Fassa. Vemos Arroyo ahí cerrando el grupo y pasándolo bastante mal, David Arroyo. Mientras tanto, la imagen de Nibali, al lado de él está Cayetano Sarmiento, también de Acqua Sapone, compañero de Garcelli. Rujano poniendo un ritmo duro en esa subida de la marmolada, el venezolano de Androni. Kreuziger está aguantando, también Scarponi, Alberto, Menchov, Arroyo. Ahí van a atrapar a los hombres que estaban en la fuga del día. Pronto veremos a Sastre. Este es Popovic, el hombre que iba en ese grupo de Radio Shack. La verdad que buen aliado se ha buscado Alberto para esta etapa con Rujano. Ya llevan varias, entre Rujano y Alberto. Bueno, a Rujano le viene también fenomenal. De momento ganó una etapa. Por eso, está haciendo un Giro de Italia también interesante el venezolano. Ahí está. No, se saca mucha diferencia con Nibali y con Igor Antón. Se puede meter entre los cinco primeros. No sé cómo van a generar ahora mismo, pero hoy es una etapa para sacar tiempo por los desfallecimientos. Ahora vamos a ver cómo, porque el último puerto es duro. El último kilómetro, como ha dicho Laura, tiene un desnivel medio del 13%. Y los últimos tres del 11%. Eso... hay que ver que es un puerto francamente duro para rematar la etapa tan dura como la de hoy. Vemos que Rujano se va un poquito, pero sí. No. Es un ritmo que está poniendo muy fuerte. Vasca pone detrás, sí. Se ve fuerte porque la gente se ve. He visto en un momento Kreuziger que va para atrás. De hecho, le podemos ver que está ya casi a cola de este grupito. Y eso es el síntoma del ritmo que está poniendo, que a lo mejor no es excesivamente fuerte, pero como están las fuerzas tan mermadas, pues hemos visto, me ha parecido ver a Alberto que se ponía el chubasquero y todo subiendo. Se ha puesto un chaleco para protegerse de... ahí lo ves, para protegerse un poco del frío y de la lluvia, y ya se la ha puesto subiendo, me ha esperado a la bajada para ponérselo. Quizás ha hecho bien, porque Garcelli ya va a cara perro, no ha cogido ni chubasquero ni nada, ni manguitos, y se ha lanzado bajando a toda velocidad. Vamos a ver Nieve cómo va por detrás. Tiene que saber cómo... Estaba esperando a ver cómo viene Mikel Nieve por detrás y sabe perfectamente que no es uno de los mejores aliados o acompañantes dentro de esa fuga para llegar con él arriba del último puerto. Si bien es importante, hemos visto a Contador ponerse el chubasquero antes de coronar, porque te mantiene la temperatura corporal. Si te la pones ya bajando, te quedas helado y no te hace nada. Y mira, Alberto ahora solo tiene que abrocharse la cremallera y ya está abrigado, ¿no? Ahí estamos viendo este grupo de la malla rosa pasando por esta cima de la marmolada, y a partir de ahora a ver también quién arriesga en el descenso. Está lloviendo y eso puede ser importante. Alberto Contador, lógicamente, no tendrá que arriesgar. A ver, Nibali, cuando Colonia, ¿cuánto pasa? Recuerden que estaba perdiendo 1:20 con este grupo y que se está dejando muchas opciones de hacer podium en este Giro de Italia. Vincenzo Nibali. Ahí está Alberto Contador. Estaba con él, creo que era el Purito Rodríguez. Mientras siguen llegando, ahí está Nibali al fondo con Cayetano Sarmiento. Subiendo la parte final de la... Uy, va Nibali, ¿eh? Casi es complicado ponerse el chubasquero, la gente, sí. El coche y todo lo que hay ahí parece complicado. Nibali pasando por esa pancarta con Sarmiento. Bueno, al final ha recuperado un poquito, No, va a su ritmo, a ver ahora bajando. Los reflejos no están tan bien como antes. No, y la carretera tampoco, Antes estaba seca o en parte seca y veíamos alguna parte húmeda, pero es que ahora está lloviendo. Sí. Lo que sí creo, no sé si Carlos o Laura tal, pero yo creo que la etapa estará entre Garcelli y Nieve. Son los dos que los vemos mejor. No sabemos cómo va entre medias el grupito desastre, ¿no? No nos han dado referencias de ellos, pero yo creo que la etapa va a estar entre Garcelli y Nieve. Sí, yo creo que
que hay muchas posibilidades. Bueno, vamos a ver con qué fuerza llega Garcelli abajo y Nieve. Pero vemos aquí que no están, la gente está parando. Si se para ahora Nibali les puede cazar y le va a venir fenomenal. Sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que luego en cuanto empiece otra vez el último puerto, Valdifasa. Sí, pero igual ese momento malo lo ha pasado, porque no, el desfallecimiento no ha sido mucho, ha sido segundos. Ha pasado ese momento malo y se recupera en la bajada y a lo mejor el último puerto lo hace mejor. Ahí está Garcelli, el hombre que está liderando. Este es Menchov, el ruso de Geox. Con el Purito Rodríguez, Alberto Contador, está Kreuziger, está Scarponi. Este grupo va a llegar por detrás seguro Nibali, que va a arriesgar bajando y que le va a atrapar enseguida en esta bajada de... El que ha cogido metros y se ha ido ha sido Rujano. Pasito a pasito, sin decir tal, no sé qué, que no van, se ha pirado y se ha ido bajando para adelante, ¿no? Pero creo que es demasiada la distancia que tiene que recortar. O bueno, vamos a ver cómo va de fuerte el venezolano. Lo que sí que no me gustaría, ver si Goran Tonjon, cómo podríamos saber cómo va. Hemos visto si el paso por la marmolada de Igor Antón, y es una pena que el vencedor de la etapa de ayer esté perdiendo hoy esas opciones de podio. Igor Antón, que ayer hizo un esfuerzo tremendo para ganar la etapa y al final eso uno lo acaba pagando, y hoy puede estar pagándolo Igor Antón. Ahí está Garcelli, por detrás viene Mikel Nieve, la última diferencia eran 45 segundos de Garcelli con Nieve, menos ya de 20 para el final de esta etapa reina del Giro de Italia. 210 de etapa llevamos ahora, Qué barbaridad. Afinada. De todas formas, a Garcelli le está viniendo muy bien la cámara, por lo que estoy viendo. Y, la moto, ¿no? Y va a aumentar sus posibilidades de victoria, como le sigan llevando así. Estos van más relajados, van mucho más relajados. No arriesga nadie en esta bajada, Vale. Vemos a Menchov, que va muy abrigado, va relajado, no... Demasiada dureza llevan ya las piernas. Está, yo creo que al final va a ser la disputa por la etapa. Nibali, que ha llegado ya al grupo. No, yo creo que era el momento en el que se quedaba, Vale. Ese era el momento en el que se quedaba. Estas son imágenes repetidas de la subida de la marmolada, donde lo ha estado pasando francamente mal Nibali. La verdad es que ahí tenía cara de fallecimiento. Luego se recupera muy bien, ¿no? No ha perdido tanto tiempo en la cima. No, incluso llegó a estar a 1'20 y coronó a menos de 50. Chapó por él, ¿eh? Un gran profesional que está dando todo en este Giro. Muy bien. Vemos imágenes, son repetidas de la subida de Nibali en la marmolada. Ahí estaba con Cayetano Sarmiento, y esto ya es imagen en directo de la bajada del último descenso de esta etapa número 15 del Giro de Italia, pasando por esa pancarta de 25 para meta, el grupo de Alberto Contador. Ahí está el de Nibali. Nibali, que viene con Kreuziger. El que no está en este grupo tampoco es Igor Antón, ¿eh? Tampoco está en ese grupo de Nibali, por lo que venía por detrás del italiano. Ahí está Garcelli a lo suyo, haciendo camino, y a ver si nos mandan rápida la referencia con Mikel Nieve, que es el hombre que venía por detrás y el que vamos a ver si consigue la victoria para Euskaltel Euskadi, para el ciclismo español en este Giro de Italia. De momento llevamos 4. Vicioso, Ventoso, Contador e Igor Antón. Ahí está Nibali por la pancarta de 25. Bueno, pues la diferencia está más o menos igual, Tampoco está arriesgando mucho el hombre de Liquigas, que es Scarponi, en el descenso de la marmolada. La verdad que a la espera de ver cómo va Mikel Nieve, Garcelli está, bueno, está cada vez afianzando más su posibilidad de hacer una gesta en esta etapa, porque recordemos que ha sido una etapa de salida, que son 200 casi 30 kilómetros, y pues que... Eso, que es una gesta, y encima pasando primero por la cima Gopi. Si consigue la victoria en esta etapa, se puede ir muy más que contento del Giro. Pues para que al final solo se recuerda al ganador. Por mucho que haya intentado disputar el segundo, el que tercero, hace la fuga del día, el de la escapada, el que sufre, de ese no se acuerda nadie. No, se acuerda el vencedor, y eso va a llegar, como hemos dicho antes, que en el año 76 que ganó Andrés Gandarias, ¿no? La etapa en el Giro acabando en este mismo puerto. Entonces, se acuerda, y lo que queda es el vencedor. Pero sí que es cierto que esta etapa la van a recordar durante muchísimo tiempo los ciclistas. Y vamos a ver si, a pesar del día de descanso de mañana, esta etapa no acaba pasando factura a más de uno, Esta etapa va a pasar factura, y sobre todo lo que acabamos de comentar, comentábamos en la bajada del primer puerto de Nibali, por cierto, perdona, Carlos, arriesgando ahora sí en la bajada, Sí, Nibali, sí, claro. Arriesgando bastante en la bajada de este puerto de la marmolada. Recuerden, camino de Valdifasa, los últimos 8 kilómetros son de subida, nos quedan solo 10 de descenso, no hay prácticamente nada de llano,
hasta empezar la rampa de ese último puerto de primera categoría de esta 15ª etapa del Giro de Italia. Y la última referencia que nos llega de contador con respecto a Nibali estaba un poquito por debajo de 40 segundos. Para Nibali sería fundamental enlazar con el grupo de delante antes de empezar el puerto de Valdifasa, porque si no, a partir de ahí se le puede complicar bastante. Al italiano de Liquigas, al que vemos arriesgando bastante en la bajada, baja muy bien, ¿eh? Baja muy bien Nibali, arriesga bastante el italiano, pero lo hizo no en la bajada del paso Jau y lo está haciendo en esta bajada de la Marmolada. Teléfono a Nibali, al final le está yendo todo el rato solo, es lo que quería. Por delante, por detrás, pero va solo, ¿no? Sí, parece que le molesta a la gente. Era dicho, yo quiero ir solo. Se ha lanzado en Jau, en el paso de Jau y se mantiene ahí. Alberto se le está viendo muy bien, porque aunque está siendo conservador, pero hemos visto que ha estado trabajando mucha parte de la carrera al solo. Y aún así no se le ve cansado, o sea que yo creo que de momento... Creo que no le va a pasar nada. Está llegando ya, está llegando a la cola de los coches, eso quiere decir que les está cogiendo. Ahora el árbitro tendrá que hacer barras, parar a los coches para que no pueda ayudarse de ese rebufo que le puede hacer los coches, pero mira, está cogiendo la cola de los también, coches. Y que también viene, ¿eh? Sí, viene fenomenal. Ese rebufo viene fenomenal. Bien. A ver si vemos aquí la referencia de Garcelli con Mikel Nieve. Acaba de pasar por esa pancarta de Garcelli, este es Nibali, no vamos a verlo, ¿eh? La referencia de Mikel Nieve con Garcelli. No, cómo está bajando Nibali, bárbaro, ha hecho dos descensos increíbles. Se apartan los coches para que pueda pasar el italiano. De todas formas, qué buena situación tiene Alberto, ¿eh? En todo momento. Al final, lo que parecía que iba a ser una situación complicada, mira, aquí tenemos a... este es Mikel Nieve, sí, ¿no? No, porque delante está... Sí, este debe ser Mikel Nieve con... Bueno, antes iba con Bakkenland, le dejó en la subida. Pero el de delante es un... El quick step, ¿eh? Es otra vez también Seal Dryers, ¿eh? Es Igor Antón. No, es Igor Antón, ¿eh? Este es Igor Antón. Vamos a ver entonces, evidentemente, el de delante no es Seal Dryers. Y vamos a ver Igor Antón, que está bajando este puerto solo. A ver si consigue recortar esa diferencia que lleva con el grupo de delante, donde está Nibali llegando ya al grupo de contador. Pero es que tampoco tenemos la referencia de por dónde está andando Igor Antón. No tenemos referencia de nada. Tampoco andará muy lejos, ¿eh? Porque además Igor Antón baja muy bien. Mira, ahí se va a aprovechar un poquito del rebufo del coche de Quick Step. Y no, yo creo que no andará muy lejos. No rondará los 40 segundos de Nibali por ahí. A ver la referencia visual de Nibali con el grupo de contador. Nibali va a entrar, porque una vez que coja la fila de los coches. Y le quedan 8 o 9 para acabar el descenso. Esta es la pancarta de 20 para Nibali. Y a ver si vemos el paso de Igor Antón. O por lo menos una referencia de tiempo de Antón con Nibali, que ahora son los dos máximos rivales para esa segunda posición. Aquí ya sobra todo, cuidado. Ya sube la temperatura al bajar el puerto, ya sube la temperatura y aquí quitas el chubasquero. Muy peligroso llevar el chubasquero en una etapa porque te deshidratas y entonces sí que coges una pájara que ya no te recuperas. Por cierto, entre Garcelli y Mikel Nieve, 37 segundos. Muy bien. Tiene distancia para volver a entrar dentro de este grupito, además. En la situación que está el grupo de adelante, le van a dejar la responsabilidad a Alberto y Alberto tampoco tiene por qué tirar fuerte, porque la etapa la va a disputar los corredores que no le interesan para la general y yo creo que lo tiene muy bien. Tiene muy bien. Habrá lucha en el último puerto y bueno, veremos a ver las pocas fuerzas que les quedan. Aquí vemos la imagen de Garcelli a la derecha, de Nibali a la izquierda. Cómo arriesga Nibali en la bajada, ¿eh? Esa posición de Nibali para ganar el mínimo tiempo posible también, pero Nibali arriesgando muchísimo en esta bajada de la Marmolada. Garcelli también estaba... ¿Ha habido una caída ahí o no? No. Esto es Nibali también, son imágenes repetidas de la bajada de Nibali, que está pasando a un montón de ciclistas en este descenso. Ese era Kreuzwitz de Rabobán. Parece motos, ¿eh? Parece sí, bueno, como baja, ¿eh? Como motos, un coche que... parado ahí en esa curva, con el peligro que eso lleva, ¿eh? Vamos a ver un duelo muy bonito para la victoria de etapa entre Garcelli y Nieve. Yo... Voy a apostar por Nieve, a ver si podemos saltarlo. La segunda de Euskaltel en este Giro de Italia. Estaría bien, ¿eh? Será la quinta para los españoles. Y además ha mantenido muy bien sangre fría. Ha ido a la rueda Garcelli, se ha quedado de él, no se ha cebado en su rueda.
Y ahí la tiene a 30 segundos tan solo. Ahí está Garcelli en la izquierda, Mikel Nieve a la derecha. De momento, líder de la carrera, el italiano. Viene por detrás la última referencia, 37 segundos del español de Euskaltel Euskadi, Mikel Nieve. Y estamos ya 35 ahora, entre Garcelli y Nieve. Mientras vemos imágenes de Nibali, que va. Este es el grupo de contador ya, ¿verdad? Sí. Este debe ser el grupo de contador. Y a ver ahora si Nibali se queda en el grupo o si los 7-8 kilómetros que le quedan todavía para acabar el descenso sigue a su ritmo. No, yo imagino que aprovechará a recuperar, a comer y a estar un poquito tranquilo, que lleva un ratito de estrés. Y una paliza buena, ¿eh? Lleva un ratito de estrés. Se mete la mano, si antes lo dice Carlos, para comerse una barrita energética que le recupere antes del último esfuerzo. Ha arriesgado mucho Nibali en la bajada de la Marmolada. Ya está con el grupo de Alberto Contador. En este grupo estaba, ahí estamos viendo a Kreuziger, está Scarponi detrás. Tiene que aparecer Alberto, ahí está Menchov, el ruso de Geox. Está Bakelan, es el hombre de Rabobán. Nibali cerrando el grupo. No está Arroyo, sí está Arroyo, está delante. En cuanto hayan visto que ha entrado Nibali, también pararán ahí en ese grupo, porque ya no les interesa tirar para adelante. Scarponi tiraba para el segundo puesto, ya ha visto que entra Nibali ya. Bueno, y Scarponi también entiendo que debe ser consciente de que todavía le queda ese último puerto de primera categoría por delante y que si no estuvo fino en la Marmolada, pues igual lo vuelve a pasar mal Nibali en la subida de Val di Fassa. Este es Nieve, Mikel Nieve, el hombre que está persiguiendo a Stefano Garcelli en la segunda posición, contador ahí levantando la mano y pidiendo... pedir a comida o alimento líquido, algo rápido a asimilar. Normalmente ya de cara a un último puerto, pues ya sueles tomar más alimento líquido o glucosa, que es de rápida asimilación. Lo más importante siempre en este tipo de etapas es lo sólido, tomarlo de salida, que es lo que más se tarda en asimilar, y a final de carrera pues tomar alguna glucosa o ese tipo de alimentos que son más rápido, de asimilación más rápida. Ahí está Igor Antoni, yo creo que era Sitsov el que venía por detrás, Yo creo que era Sitsov y puede ser un buen aliado de Igor Antón, el que venía por detrás del hombre que ganó la etapa de ayer en el alto del Monte Zoncolán. Alberto con el Purito Rodríguez, ahí están los dos españoles. Empujoncito de Joaquín Rodríguez, Alberto. Se ha parado el coche un momento y se ha encontrado con que... No, están entrando muchos por detrás, Está entrando mucha gente, bueno, Nibali ya tira incluso un poquito para adelante. Sí, Nibali yo creo que ha visto que Alberto se quedaba, aunque fuera para el coche, y ha dicho yo aquí no paro y sigo para adelante. El problema ahora mismo es que de ese grupito nadie quiere tomar responsabilidad, todo el mundo quiere estar a la expectativa. ¿Y tú crees, perdona Carlos, que sabiendo Nibali y Scarponi que Igor Antón viene por detrás, no deberían tirar? Sí, una cosa es lo que deberías, otra cosa es las fuerzas que tienes para hacerlo. Y sabes que te queda un puerto de 7 kilómetros y que es muy duro. Y por mucho que te entre Igor, que ya se ha quedado, lo mejor es nadar y guardar la ropa un poquito y ver cómo... Mira el Purito, mira el Purito que se mueve, Joaquín Rodríguez. Ahí está el español de Katiusha, el que se mueve ahora. Está Kreuziger en esa parte de arriba del grupo, está detrás Menchov, está Contador, está Scarponi, está Nibali, se mueve Joaquín Rodríguez, también activo el español de Katiusha. Quedan 9,5 kilómetros para el final, eso es lo que le queda a Garcelli. Estos hombres acaban de pasar casi por la pancarta de 15 kilómetros a meta hace nada. Joaquín Rodríguez, el hombre que se ha movido en el grupo de favoritos. Bueno, le pueden dejar hacer, tampoco. Sí, no hay ningún ahora problema. Mismo Joaquín no es un hombre peligroso para la general. Ahí está Nibali, que también se mueve. Ya, y tienen que tener en cuenta que por detrás no está Igor Antón, ¿eh? Ahí se mueve Nibali, se mueve Alberto en el centro, le vemos a Contador. Es que como Alberto no tiene ningún compañero para que pongan un ritmito y lleve la carrera un poco más controlada, entonces está un poco la carrera loca. El grupo de Alberto está loco, hay ataques y es lo que está pasando. Solo quedan los líderes ahí adelante ahora. Es que 9 kilómetros para afrontar el último puerto. Queda 1,5 kilómetros para que Stefano Garcelli empiece a subir este último puerto. Val di Fassa también de primera categoría. Ya llevan más de 220 kilómetros encima y ojo la diferencia con Mikel Nieve, que sigue bajando y ahora es de 20 segundos, 20 segundos y todavía no ha empezado el puerto. No, chapó por Nieve, el poderío y la veteranía de Garcelli contra la juventud y la inexperiencia de Nieve. Mira cómo está, 20 segundos tan solo a 8 y medio de meta.
imagino que Garcelle intentará levantar, o habrá levantado un pelín el pie para, porque sabe que este corredor le va a costar y afrontar el puerto con un poquito de fuerza. Y, pero bueno, tiene un adversario un tanto complicado. Miquel Nieves estuvo ayer entre los primeros de la etapa y la verdad no me gustaría a mí estar en esa situación. Sí, Garcelle está mirando por detrás, ve que no puede, levantará el pie y a ver qué pasa, ¿no? Pero chapó por esa frialdad y esa juventud que tiene. Muy bien. La verdad que está haciendo un giro excepcional. Bueno, el Euskaltel, la verdad que estas tres jornadas tan duras las ha sobre la libreta, vamos, las ha abordado. Ahí estaba viendo Garcelle ya la referencia al fondo, aparecía Miquel Nieve, aquí está Joaquín Rodríguez, el hombre que ha saltado del grupo donde está la malla rosa. Joaquín Rodríguez también se movía por detrás, Nibali, Alberto Contador, que no quería ningún tipo de sorpresa, también saltaba a rueda del italiano. Veíamos en ese grupo con Scarponi, con Menchov, a ver la referencia, aquí tampoco sigue lloviendo, incluso parece que hasta hace buen tiempo, a diferencia de lo que está pasando en la meta. Joaquín Rodríguez, está abierto ahí un hueco importante sobre este grupo, donde están todos, donde están los dos hombres de Rabobán, uno de ellos es Kruijswijk, el hombre que está causando incluso buena sensación en este Giro de Italia. Fíjate, aquí sí que está lloviendo, ¿eh? La diferencia de... son 3-4 kilómetros de diferencia la que hay entre Garcelle y el grupo de Contador. Y fíjate la diferencia que hay de tiempo, ¿eh? En un sitio hace sol, en otro está lloviendo. Y por lo que me han comentado hace unos minutos, en meta estaba lloviendo, ¿eh? No lo sé ahora, pero... Ahí está Igor Antón. Este es Igor Antón, sí. Yo creo que venía con Sipsov, pero no... Vamos a ver si nos acercamos un poquito más esa imagen a Igor Antón. Yo creo que venía con Sipsov. Pero bueno, con Darío Cataldo, venía ahí, sí. Con Darío Cataldo, con este HTC, yo creo que sí es Sipsov, ¿eh? Bueno, 8 segundos, hay la diferencia de Stefano Garcelle con Miquel Nieve y de Bakeland. Bueno, Bakeland ya no va a llegar, 3.25 la diferencia. Es con Montaguti con el que va. Ah, con Montaguti. Pero bueno, creo que a Igor Antón tampoco le están echando ninguna mano, está, les tiene simplemente de acompañantes, no de compañeros. Y bueno, tiene también una papeleta complicada. Ahí está el grupo de Alberto, ahora bastante más tranquilo, ¿eh? Se movió Joaquín Rodríguez, nadie salió detrás del español de Katiusa, de momento tranquilidad, Nibali parece que ha parado, y este debe ser, sí, Miquel el momento Nieve. En el que está llegando Miquel Nieve a la altura de Garcelle, y nos queda nada, ¿eh? Para empezar a... Bueno, de hecho estamos ya metidos en la primera parte de Val di Fassa, y enseguida va a empezar lo complicado, la parte dura de verdad. A ver qué actitud toma Garcelle cuando le coja Nieve, o Nieve cuando llegue a la altura de Garcelle. Buena bajada también de Miquel Nieve en ese penúltimo puerto del día, la Marmolada, justo ahí cuando empieza el puerto, 6 a meta y empezamos Val di Fassa. Es un puerto, iba a decir relativamente corto, 6 kilómetros es un puerto corto, pero... Es estrecho y con carretera bastante rugosa y duro, sí, es como todos duro. Estos puertos son duros. Sí. Ahí está Garcelle, llega Miquel Nieve, a ver si le aguanta Nieve a Garcelle, a ver si Garcelle... Aguanta el español, a ver cuándo se mueve el de Euskaltel. A ver si intenta rápidamente dejar Nieve a Garcelle. 6 kilómetros y con lo que llevamos encima es una auténtica paliza lo que todavía les queda por delante a Garcelle y a Nieve. Y aquí sigue tirando los hombres de Rabobán. Por detrás está Kreuziger, está Scarponi, está Gadret, está Contador. Tiene que estar Nibali, está Rujano. Está también David Arroyo cerrando el grupo. Delante está Menchov. Aquí están todos. Pero alguno lo va a pasar mal en la subida de Val di Fassa. Sí, está claro. De todas formas, vamos a ver un bonito mano a mano entre Garcelle y Miquel Nieve. Ahora ataca Nieve. Bueno, vemos el momento en el que está atacando Miquel Nieve. Miquel Nieve que ha llegado a la altura de Garcelle, el italiano que no puede. Nieve que se va para arriba. Es el momento perfecto para que abra hueco Miquel Nieve sobre Garcelle. Menos de 6 para el final de la etapa. Miquel Nieve que ha llegado francamente bien en la situación de Garcelle. Esta es la repetición, el momento en el que salta el hombre de Euskaltel. Miquel Nieve que tiene cerquita la victoria de etapa.
Y aprovechamos, hacemos una pausa muy rápida, un minutito, solo un minuto, y vemos en directo toda la última subida de esta 15ª etapa del Giro de Italia. Hasta ahora. Ahí estamos viendo a Mikel Nieve, el hombre que está liderando esta 15ª etapa del Giro de Italia. Por detrás está llegando, bueno, se está quedando Garcelli, el italiano, que está francamente mal. Está sufriendo Stefano Garcelli, el líder de Acqua Sapone. Mikel Nieve, que se está acercando poco a poco a esta línea de meta en este alto de Val di Fassa. Y por detrás, que sigue tirando Rabobán en este grupo de favoritos, donde está Alberto, donde está Nibali, donde está Kreuziger, donde está Menchov, donde está Royo. Por delante venía el Purito Rodríguez también. Situación perfecta de carrera para que Euskaltel vuelva a triunfar en este Giro de Italia, ¿eh? La verdad que es la mejor situación que podían tener. Es el segundo hombre que estaba más fuerte sobre el papel de Euskaltel. Ayer hizo un etapón y vamos, hoy le han conseguido meter en la primera escapada y vamos, mejor situación no pueden tener. Van a abordar dos días seguidos y si no pasa absolutamente nada, pues van a ganar dos etapas consecutivas. Vemos ahí la imagen al fondo, viene Garcelli, no sé si, bueno, tiempo por delante para que recupere el italiano, pero vemos muy diferente la subida de Nieve y la subida de Garcelli, aunque no haya abierto mucho hueco el español, pero está claro que Garcelli está regular, lo puede pasar mal en este último puerto. Sí, por lo que se ha visto, lo está acusando, una etapa tan dura, escapado prácticamente de salida en el grupo grande y lo está pasando mal. Nieve es un corredor que ya en aficionado ganó la prueba más prestigiosa que había en España, que es el Valenciaga, corriendo con el Caja Rural, y le pasaba profesional en 2008 y luego añito tras añito está destacando. El año pasado ganó una etapa en la Vuelta a España y este año yo creo que va a ganar la etapa del Giro. Tiene pinta porque ya no aparece al fondo Stefano Garcelli, se está quedando el italiano. Ahí está Mikel Nieve subiendo perfectamente este Val di Fassa. Ayer ganaba Igor Antón en el Monte Zoncolano y se está acercando Mikel Nieve a la segunda victoria para Euskaltel en este Giro. Este es el grupo de Alberto Contador. Vemos ahí delante a David Arroyo cerrando casi el grupo detrás de Menchov, detrás de Scarponi, detrás de Nibali. Mientras tanto, Krojcic a lo suyo tirando Rabobán. Alberto bien colocado. Y ahí también empiezan a pasarlo mal. Este es Sil Dreyers, el hombre de Quick Step. También buena etapa para uno de los que iba en la fuga de 18. Bueno, el que no vimos fue a Sastre, ¿verdad? No le vimos ni siquiera cuando le atraparon. Está en grupo entre medias y no se lo ha visto. Ahí está Scarponi con Kreuziger. Está pasando mal también ahora Peter Benin, el hombre que llegó a liderar este Giro de Italia. Bueno, el grupo por detrás tampoco hay nadie que lo comande. Vemos a Contador, vemos a John Gadret, vemos a Kreuziger, vemos a Krojcic, vemos a Scarponi, vemos a Aníbal y también, hoy lo pasa mal Arroyo, lo pasa mal David Arroyo, se queda el hombre de Movistar, a ver si puede coger ahí la rueda de Aníbal y mientras tanto Scarponi a lo suyo, Kreuziger al lado, Rujano cerca, está también John Gadret, Alberto que no deja a nadie, Krojcic viene detrás, es el Purito también el que está cerquita también de Alberto Contador, Scarponi sabe que puede hacerlo pasar bastante mal a Aníbal y en este puerto, lo vimos antes, donde se quedó en la subida de la Marmolada. Y ahora se vuelve a apretar ahí un poquito Scarponi. Alberto Rueda le sigue también Gadret. Es que están tan justas las fuerzas que cualquier pequeño... ¿Sí? Pequeño atraque, pequeño entre comillas, claro. Enseguida se ve reflejado que los corredores ya no tienen casi capacidad de reacción y que en el primer momento ya ceden. Aparte, Rabobán ha hecho una entrada muy violenta al puerto. Llega Rujano de fondo, ¿eh? Ahí está Alberto que se coloca delante de Scarponi, el italiano que tira el chubasquero al suelo. Aguanta también por detrás, era John Gadret, el francés de AG2R, Contador, que se pone a tirar Scarponi a Rueda, Gadret detrás. Llega Rujano al fondo, Nibali, Arroyo se había quedado y Alberto se marcha, ¿eh? Alberto se marcha abriendo hueco el español de Saxoban. Ahí vemos cómo se quedan también Nibali que no puede, Alberto que avanza hacia arriba, Gadret que intenta adelantar a Scarponi, Nibali se queda. El italiano de Liquigas delante de Menchov, delante del Purito, delante de Kreuziger, Alberto a lo suyo, sigue abriendo hueco el pinteño, ahí está Alberto Contador, Scarponi que no le puede seguir,
sabe Scarponi que si consigue la rueda de Contador se acercaría mucho al segundo puesto del podium. Scarponi con Gadret, el francés con el italiano, Alberto sigue para adelante. A los que no van a pillar esa nieve ya... Bueno, a Garcelli puede ser que sí, ¿eh? Porque estaba francamente mal. Ahí está Nibali sufriendo con Menchov, al fondo Krojcic. Aparece también el Purito Rodríguez, delante estaba Kreuziger. Ahí está Alberto Contador, está solito el pinteño, se va para arriba Alberto. Sigue siendo la malla rosa, sigue siendo el hombre más fuerte de este Giro de Italia. Vamos Alberto subiendo, Valdifasa, tampoco sé la necesidad que tiene Alberto de... Eso estaba pensando yo. Sí, no está teniendo ninguna etapa tranquila, siempre va ataque, no, para demostrar su poderío, ¿no? En todas las etapas y que sí. Es el mejor del Giro con diferencia. Veíamos también como Joaquín Rodríguez adelantaba a Aníbal y ahí está Alberto, ahí está la malla rosa del Giro de Italia. Menos de 3,5 para el final de la etapa para Mikel Nieve, puede ser otra etapa brillante para el ciclismo español. Sigue Alberto Contador sacando diferencia con respecto al resto de favoritos. Y hoy también puede ser un día importante porque si gana Mikel Nieve será la quinta para el ciclismo español en este Giro de Italia. Ahí está Alberto mirando para atrás. No aguantaba Scarponi, tampoco aguanta Gadret. Llegaba Joaquín Rodríguez, se quedaba Nibali. Estaba con Kreuziger, también Menchov. Ahí está Scarponi. Bueno, la diferencia de subida ahora de los tres se nota, ¿eh? Y ojo el tiempo al cronómetro cuando lleguemos a meta, que la etapa igual pasa de las 7 horas de carrera. Que hoy por hoy ninguna etapa pasa de las 7 horas en competición. Nibali, Menchov, Kreuziger y Krojcic estaban quedando, lo estaban pasando mal, pueden perder mucho, todavía queda muchísimo para el final. Esa distancia que ven arriba, 3,1 es para Mikel Nieve y Alberto subiendo fenomenal, ¿eh? Alberto subiendo fenomenal, 20 segundos es la referencia sobre Nibali. Contador que sigue a lo suyo, acercándose poco a poco a esa malla rosa de Milán. Estamos justo a una semana para que acabe el Giro. Esto lo hacía Dimer, siendo el líder del Giro de Italia, atacaba o Bernard en la época de Bernard Hinault. Pero últimamente no hemos visto a un líder atacar tanto como lo está haciendo Alberto. De cualquier manera, yo pienso que Alberto se ha encontrado la situación casi sin esperársela, porque ha sido un acelerón de Scarponi, ha salido detrás de él y prácticamente cuando ha pasado él al relevo, yo creo que con un poquito de ayuda del rebufo de la moto y demás, se ha encontrado que los demás han flaqueado y ha decidido tirar para adelante. Además, es la situación más sencilla que de llevar. Va a poner su ritmo durante toda la subida, sabe encima que es el mejor y encima va a meter tiempo. Sí. Además, yo creo que el espectador eso lo agradece mucho, ¿no? Ver un líder que sigue atacando y aunque no lo necesite y siga dando espectáculo, es de agradecer. Supongo que los demás ahora mismo se estarán acordando de él y de toda... Sí. Ahí vemos a Rujano tirando de ese grupo con Joaquín Rodríguez. Está también Menchov, está Kreuziger, Nibali tampoco puede... Nibali no aguanta este ritmo de los que tiene por delante. Ya lógicamente quedó muy atrás la situación de Contador. Está muy por delante de Nibali. Lo vuelve a pasar mal el italiano. Y Mikel Nieve a lo suyo, abriendo hueco con respecto a Stefano Garcelli. A 32 segundos tiene ya el español al italiano. Se está acercando a la victoria de etapa. Y está Joan Gadret con Scarponi. Lo tiene cerquita Mikel Nieve. Lo tiene cerquita Mikel Nieve. Y podemos contar la quinta victoria para el ciclismo español. Sería la segunda consecutiva para Euskaltel. Ayer en la etapa del Zoncolan ganaba Igor Antón, del que por cierto no sabemos absolutamente nada en esta etapa. Hoy puede ganar Mikel Nieve en la subida del Valdifasa, en la etapa reina del Giro. Nibali se ha podido enganchar a esa rueda de Rujano. Por delante Kreuziger, Scarponi y Menchov. Vaya cinco también, ¿eh? Y todos detrás de Contador. Alberto lo suyo. 2,5 para el final de la etapa para Mikel Nieve. Alberto subiendo fenomenal, Valdifasa. Va a conseguir incluso más diferencia en la meta sobre sus máximos favoritos o sus máximos perseguidores. Ahí está Alberto subiendo a buen ritmo, pero se le ve muy cómodo a Contador. Sí, chapó por Alberto. Ha sabido dosificar muy bien. No se ha puesto nervioso en ninguna de las circunstancias. Ha visto que no tenía ningún compañero, ni Jesús Hernández, ni Dani Navarro al lado en los momentos críticos. Pero sí que se ha sabido aprovechar de los diferentes enemigos. Se ha sabido aprovechar de Movistar, se ha sabido aprovechar de Rabobank. Y eso tiene que ver, un líder tiene que saber en qué momento puede aprovecharse de los distintos equipos. Sí, ahí hemos visto, perdona, que venían el Purito Rodríguez y venía Gadret.
y luego el grupo en el que estaban Scarponi, Menchov, Nibali, Rujano y Kreuziger. Y ahí está Mikel Nieve, 35 segundos por delante de Stefano Garcelli. Vuelve a llover, vemos la carretera muy mojada. Y eso también, bajando es peligroso, pero subiendo se nota también. No, pero subiendo ya, bueno, estás haciendo un esfuerzo, el cuerpo está caliente y lo más importante es que cuando llega arriba, pues los masajistas que hacen ese buen trabajo con todos los corredores, que la abriguen y que... Porque cuando coges frío no es frío para la misma etapa, es frío para el día siguiente o para los 5 días, que es cuando se refleja el resfriado o la fiebre o los síntomas que surjan por ese frío cogido. Ahí Y ahora lo bueno que Mikel Nieve, pues bueno, que ya casi se sabe ganador de la etapa. Desde el coche ya le estarán diciendo que mete una buena distancia para... Bueno, que tiene que seguir esforzándose, pero que va a ser ganador de la etapa, metiéndose de la capa de salida. Y bueno, para un corredor que es su tercer año profesional, creo que es su tercer año, pues es una gesta impresionante. Y estamos viendo un corredor que en un futuro será muy bueno. Un corredor navarro de Leiza, un corredor que se hizo en amateur en Caja Rural y le vemos despuntando a un gran nivel con esta Alta Euskadi, muy bien. No baja la diferencia de Garcelli, está a 35 de Mikel Nieve, mientras tanto ahí está Contador subiendo, va a atrapar a Bakelan, ¿verdad? ¿Qué debe ser Bakelan? El hombre del Omega Pharma Lotto, que tenía por delante a 3 de meta y 1 kilómetro de diferencia entre Mikel Nieve y Contador. Ahí está Alberto, efectivamente, superando. Cuidadito en el último kilómetro, que tenemos un 13% de desnivel en el último kilómetro. Se va a hacer muy duro, sobre todo a Mikel Nieve, pero tiene que darlo todo porque se ve ganador. Ahí vemos la referencia visual de Contador sobre los hombres que vienen por detrás. Ahí está, este es Gadret, el francés de AG2R, que está haciendo un gran giro de Italia. Es Tom Kreuzwitz, ¿no? El hombre que viene con él. Ah, no, es Scarponi, el hombre que viene con él. Por lo tanto, Nibali se quedó también detrás. Es Scarponi el que viene con Gadret. Viene también roto ese grupo de 5 donde venía Nibali, venía Scarponi, venía Menchov. El Purito Rodríguez también venía, pero no le vemos ahí. Ahí está Mikel Nieve. A 35 segundos Garcelli. Es el momento, no sé si para regular un poquito, saber que tienes ventaja, pero... Sí, tiene ventaja, ya tiene que darlo todo. Decir que en este giro han fichado como director a Domenico Cavallo en el segundo coche de Euskaltel, que es el que va ahí con Mikel Nieve. Y la experiencia que tiene Domenico Cavallo, italiano, ha dirigido a muchos equipos, entre ellos a Vitalicio con Javier Mínguez, pues esa experiencia se la ha hecho llevar también a Euskaltel en este giro de Italia. Y muy bien, por cierto, porque yo creo que esta será la segunda etapa para Euskaltel. Vamos a ver si podemos contarla. Ahí está John Gadret, el francés de AG2R, Scarponi, el italiano de Lampre, persiguiendo a Alberto Contador, 1,5 kilómetros para el final de la etapa. Mikel Nieve, que va a conseguir la victoria aquí en la cima de Val di Fasa. Ahí está sufriendo Mikel Nieve, esta es la parte dura, ¿eh? Esta es la parte dura, que después de 228 kilómetros se hace durísima. Y Alberto a lo suyo. Bueno, si le llegan a quedar 3 o 4 kilómetros más al puerto, Alberto atrapa a Garcelli y a Nieve. Alberto va con mucha rabia, con muchas ganas. Ha sufrido mucho en la etapa, el descenso, ha habido un momento de nerviosismo, la bajada con Nibali. Y va con rabia de querer acabar esa etapa ya cuanto antes. Gadret y Scarponi, que van a atrapar a Bakelan, al hombre de Omega Pharma, que saltaba también en esa fuga del día y que le van a atrapar ya en la parte final de esta 15ª etapa. Bakelan también pasándolo mal. Y este es el grupo de Nibali. Viene Nibali, viene Kreuziger, viene Menchov, viene el Purito, ¿verdad? Y viene Kreuzwitz. Yo creo que son los 5. Sí. Creo que son los 5. Kreuziger, Nibali, el Purito, Menchov y Kreuzwitz. Este grupito yo creo que se va a entender hasta... Hasta la meta, porque ninguno está para nada, ¿eh? Por eso mismo les conviene entenderse. Y yo creo que aquí en este grupito ya no habrá movimientos. Y a ver el tiempo que saca Nieve a Aníbal y a Scarponi, ¿no? Para esa estaba. Y a Igor Antón. Bueno, a Igor Antón, a mí me da la sensación de que le va a superar en la general, porque no tenemos referencia de Igor Antón desde la. Llega Arroyo a ese grupo. Es importante Arroyo, que está subiendo bien este Val di Fasa. Veíamos ahí cómo llegaba David Arroyo, el hombre de Movistar.
Lo que significa que estaba recuperando bien Arroyo. Lo que pasa es que se ha entrado muy violento en el puerto. Rabobán se ha entrado muy, muy, muy violento y siempre esos inicios hay gente que no le viene bien. De hecho, por eso se entra así en los puertos. Y tal vez Arroyo lo hayan pillado un poquito ahí a contrapié y por eso ya haya cedido. Y ahora, pues poniendo tu ritmo, muchas veces subiendo los puertos va mejor solo que en un grupito. Y bueno, mira, Arroyo se ha sabido dosificar y enhorabuena por él, por volver a entrar en ese grupito y no ceder en la general con respecto a la gente que está ahí. Ahí están Gadret con Scarponi. Estamos llegando a la parte final de este puerto, de esta subida de Val di Fasa. Cerquita Mikel Nieve, ahí le veíamos a Mikel Nieve, al hombre de Euskaltel, llegando a la línea de meta. Le queda poquito a Mikel Nieve. Está en la parte dura de verdad de este puerto de primera categoría de Val di Fasa. Poco más de un kilómetro, vemos ahí el cartel de 1.200 para Mikel Nieve. Cerquita la segunda victoria de etapa para Euskaltel, la quinta para el ciclismo español. Brillante Mikel Nieve, brillante además la estrategia de Álvaro González de Galdeano el día de hoy. Han arriesgado y al final van a acabar ganando. Han hecho una apuesta fuerte y mira, esto tiene, muchas veces tiene, más veces tiene, no tiene el resultado que deseas, pero bueno, siempre hay que inculcar a los corredores que sean luchadores. Porque, bueno, la gloria pasa por una delgada línea. Entonces, en este caso, este corredor, pues mira, va a conseguir una grandísima victoria en la etapa reina del Giro, con su juventud, con los pocos años de profesional que lleva, y eso le va a dar un caché y un prestigio muy importante a ese corredor. Sí. Sobre todo sumado a la victoria en la Vuelta a España el año pasado también. Sí, en Cotobello, sí. Que ganó allí. Las etapas también. Y va a tener dos victorias importantes. Sí, sí. Ahí está Mikel Nieve, un kilómetro para el final de esta etapa, sufriendo el navarro de Euskaltel, cerquita de la segunda victoria de etapa para el equipo de Álvaro González de Galdeano. 7:20 encima de la bicicleta, ¿eh? Casi nada la paliza que se ha metido encima del pelotón en el día de hoy. La última vez que pasó de 7 horas fue una etapa que ganó Carlos Sastre. En Petrano, en el 2009. Pasar de 7 horas en una gran vuelta y 7 horas 22 llevamos ya y todavía lo que queda es muy duro, demasiado duro. Menos mal que mañana es etapa de descanso, que si no sería inhumano. Ahí está Alberto Contador, Nibali sufriendo también en la parte final de este alto de Val di Fasa. Sufriendo el italiano de Liquigas, ha pasado mal en esta etapa Nibali, ¿eh? Lo pasó mal subiendo la marmolada, lo pasa mal subiendo Val di Fasa. Se está quedando de este grupo Nibali. Aquí están, debe ser el Purito Rodríguez y superando a Bakelan. El Purito Rodríguez superando a Bakelan, pasándolo mal Nibali. Por delante tienen que ir Kreuziger y Scarponi venía con Gadret. ¿Dónde estaban Kreuziger y Menchov? No aparecieron en esa imagen. Menos ya de 800 metros para Mikel Nieve, sufriendo el hombre de Álvaro González de Galdeano. Garcelli, que ya ha tirado definitivamente la toalla, el italiano de Acqua Sapone. Por detrás viene Alberto Contador, ahí está el tinteño, la malla rosa del Giro de Italia, subiendo francamente bien este puerto. Alberto llevar el paso ya seguramente definitivo para ganar su segundo Giro de Italia. Una semana nos queda para verle lo más alto del cajón de Milán. Sí, al final quería perder la malla rosa y no la va a perder ningún día ya. No la va a perder Alberto ningún día y ya evidentemente que no la pierda. Ahí está Mikel Nieve recibiendo el último impulso de los tifosi. De los muchos y muchos italianos que están aquí en la meta de este Val di Fasa. Fantástica la etapa para Euskaltel. Va a ganar el equipo de Álvaro González de Galdeano. Ayer ganaba Igor Antón. Hoy triunfo para Mikel Nieve. Y aquí vemos a Scarponi. Scarponi que se acerca a acabar en Milán en el podio. Está haciendo muy buena etapa. Sí, sí, ha dejado a Gadret. Por detrás llegaba el Purito Rodríguez, pero con cierta distancia. Por delante está Alberto. Ahí estamos viendo al pinteño, insisto, si llegan a quedar 2 kilómetros más, atrapa a Garcelli y a Mikel Nieve. Está subiendo fenomenal, Alberto Contador. Está en el último kilómetro, ha recortado un tiempo increíble. Sí. Ahí está Alberto, ahí está Mikel Nieve, esta parte final se hace interminable para el ciclista de Euskaltel Euskadi. Cerquita del triunfo de etapa, 500 metros, ahí está el cartelito de 500 metros para Mikel Nieve. Llega Scarponi también, que se está acercando a Alberto, ¿eh? Bueno, está ahí regulando más o menos Scarponi, que está recuperando francamente bien en esta parte final de Val di Fasa. Ahí pasa por la pancarta del último kilómetro italiano de Lampre. Por delante está Alberto, delante está
Stefano Garcelli, ahí le vemos al italiano que saltaba en la marmolada y que al final... Va completamente vacío. Saltaba en la cima Coppi, ¿no? Sí, bajando el paso de Yao. Sí, en el Yao, efectivamente. Antes de bajar, es cuando ha saltado el grupito de escapados y le vemos que ahora mismo va completamente vacío. Ahora Garcelli está ahora mismo cao. ¿Qué largo se hacen estos últimos 2-3 kilómetros? Los últimos metros. Estamos acumulando ya casi 7 horas y media de carrera. Sí, Nibali, perdona, llegando al Purito. Nibali y el Purito Rodríguez también en esta parte final, llegando al último kilómetro. Por delante tiene que estar Gadret, está también Scarponi, está Alberto, está Garcelli, está Mikel Nieve, el hombre que va a ganar la etapa. Aquí le tenemos a Mikel Nieve. Que no se acaba la parte final, es que no hay un respirito en los últimos metros, ¿eh? El 13%. Sufrir hasta el final, Mikel Nieve, y llega Alberto. No le va a atrapar porque la diferencia es importante, pero Alberto Contador va a llegar cerquita de Garcelli. Mikel Nieve sufriendo ya en la parte final, pero ya se sabe, ganador de esta etapa, el navarro de Euskaltel. 7 horas y 26 minutos encima de la bici. Mikel Nieve mirando para atrás, se puede acercar bastante al podium. Vamos a ver la diferencia que le saca hoy también a Igor Antón, pero se puede acercar bastante en la general. Ahí está Alberto, fíjate la diferencia de pedalada de Contador con Mikel Nieve. Y llegando también Scarponi, recuperando el italiano de Lampre. Por detrás sufriendo mucho Nibali, que llegaba al Purito Rodríguez. Ahí está llegando al hombre de Katiusha, Joaquín Rodríguez y Nibali. Por delante vemos otra vez a Scarponi. Queremos ver a Nibali llegando a Mikel Nieve. Aquí está Mikel Nieve, y navarro se le está haciendo interminable. 150 metros para el final de etapa. Ahí está pasando por ese cartelito de 150 Mikel Nieve, que va a ganar la etapa en el Alto de Fasa. Se pone arriba, sufre el navarro de Euskaltel. Va a ganar Mikel Nieve, segunda etapa para Euskaltel, la quinta para el ciclismo español. 100 metros para Mikel Nieve, a ver si lo vemos, no como ayer. Mikel Nieve llegando al final, imagen ya de cámara fija de meta. Mikel Nieve, que sabe ya que va a conseguir su victoria más importante. Ahí está Nieve, desvían a las motos. Ahí va, bueno, vamos a ver, porque no sabían ni por dónde llevar a Mikel Nieve. Ahí llega Alberto Contador. Mikel Nieve, que ahora sí, con ese gesto de sufrimiento, de rabia, pero sabe que ha merecido la pena el sufrimiento. Levanta la mano derecha, el gesto de ganador de Mikel Nieve, que gana la etapa reina de este Giro de Italia. Mikel Nieve, segunda para Euskaltel, la quinta para el ciclismo español. En este momento es en el que sabes que todo ha merecido la pena, ¿eh? Por supuesto. Y Garcelli llega muerto, ¿eh? Se te olvidan Garcelli todos los esfuerzos. Llega clavado, Nibali sufriendo, el Purito también. Alberto, le vamos a ver enseguida. Podría incluso llegar a la altura de Garcelli, ¿eh? Alberto Contador va a llegar cerca del italiano. Ahí está Scarponi. Los coches también parados en esta parte final muy estrecha. Scarponi, Alberto tiene delante a Stefano Garcelli. Contador, que le quedan 300 metros. Garcelli prácticamente llegando. El italiano también ha hecho una etapa para quitarte el sombrero. Y Stefano Garcelli ha hecho un etapón. Lo que pasa es que el problema es, yo creo que ha sido que se ha lanzado muy pronto. Y aquí, en cuanto dejas de comer una etapa tan larga, al final lo pagas. Ahí está Scarponi. Bueno, tiene delante Alberto, ¿eh? Yo creo que es Alberto el que tiene delante Scarponi. Ha regulado muy bien, ¿eh? Ha recuperado fenomenal Scarponi en esta subida de Val di Fasa. Fíjate el tiempo que ha reducido Alberto en la subida. Sí, sí. Ahí está Scarponi. Delante, al fondo, vemos a Alberto. Delante estaba llegando Garcelli. Bueno, a Garcelli no van a pillarlo de milagro. A Stefano Garcelli. Al fondo va a aparecer enseguida Contador. Ahí está el líder de Acqua Sapone, Stefano Garcelli. 75 metros ya para Italia. A ver si estos dejan de confundir a todo el mundo y no van a desviar por ahí algún ciclista. Casi desvían y equivocan a Mikel Nieve. Ahí llega Garcelli. Stefano Garcelli, que va a cruzar la línea de meta en segunda posición. Y enseguida llegará Contador. Ahí está al fondo, la malla rosa. Cruza Garcelli a 1.41 de Mikel Nieve. Llega Alberto Contador a 1. Vamos a ver. 1.50 y... nada, 1.50. El tiempo que ha perdido el Contador. Y aquí llega Scarponi a 1.56. Bien Scarponi al final, ¿eh? Recuperando el italiano. Muy bien, yo máximo candidato para el podio final, sí, con Alberto. Sí, ya ha dado un paso. Uy, el Purito Rodríguez y Nibali. Esta parte se les está haciendo complicada. Llega John Gadret también. El francés de AG2R. Llega John Gadret. Y ahí está Nibali, que no va a acabar la etapa nunca. Por delante Purito Rodríguez. Gadret, que también sufre, el francés. Buen giro de Italia para John Gadret.
Ahí cruza la meta, 2:28 de Mikel Nieve. Este es Rujano. El venezolano de Androni a 2:35. Es como llegan de uno en uno. O sea, llegan... llegan de uno en uno. Bueno, y al Purito y a Nibali les queda, ¿eh? Al Purito y a Nibali les queda. Ahí está el italiano de Liquigas sufriendo. Nibali se pone de pie encima de la bicicleta. Están también afrontando la parte final, pero Nibali se deja parte del podium, ¿eh? A ver el tiempo. A ver el tiempo. Orantón, ¿eh? Sí. A ver el tiempo con Mikel Nieve también, con Nibali. Ahí está Nibali, delante está Joaquín Rodríguez, el Purito, ya casi 100 metros para Nibali, que va a llegar casi a 3,5 de Mikel Nieve. Ahí está Kreuziger, el checo de Astana. Nibali por detrás de Joaquín Rodríguez, esa curva final, desviando a coches y motos, a todos. Alguno se mete por ahí. Joaquín Rodríguez, Nibali, a ver la diferencia que pierden con... Mikel Nieve por encima de 3,5, 3:34 Nibali, y a 3:35 llega Joaquín Rodríguez. Y Kreuziger todavía que no ha entrado. Esto ya es un rosario, sí, de corredores. Corredor. Tú imagínate hasta que llegue el último corredor. Van a pasar las 8 horas prácticamente de carrera. Aquí el vagón de cola. Los últimos corredores, yo calculo, estarán perdiendo incluso los 3 cuartos de hora, 50 minutos. Sí. Ahí está Kreuziger cruzando la meta de Val di Fassa, 7 horas y 27 minutos. Ese es el momento que saltaba, fue prácticamente al principio de Val di Fassa, cuando llegaba Mikel Nieve a la posición de Garcelli y saltaba el navarro, que después de todo el puerto en solitario, con un esfuerzo tremendo, este gesto de una mezcla entre el sufrimiento de estar 7 horas y media encima de la bicicleta y la satisfacción de saber que has ganado la etapa reina del Giro de Italia. Claro que sí, que Garcini no ha tenido ni... No, sabía que no podía ni reaccionar, o sea, eso es que era muy conocedor de que estaba completamente casi al límite y bueno, y chapó por Mikel Nieve por haber sabido leer la situación y haberla arrancado de abajo y mira, vamos a tener otro corredor español muy, muy delante dentro de la general. Es el tercer navarro que gana una etapa en el Giro de Italia. El primero fue Indurain, en el 2005 fue Koldo Gil y ahora Mikel Nieve. Tres navarros ya con victorias en el Giro de Italia. Ahí está la imagen de Alberto Contador, la malla rosa de este Giro de Italia, la llegada de John Gadret, el francés de AG2R, también fantástico. El Giro de Italia de este buen escalador francés, sufriendo como todos en esta llegada, ¿eh? Di Val di Fassa, que ha sido una llegada determinante para que Alberto Contador prácticamente confirme ya la victoria definitiva en el Giro de Italia, y donde Scarponi ha dado un paso importante para conseguir seguramente la segunda posición del podium de esta edición número 94 de la ronda italiana. Así que vamos a ver si finalmente Alberto Contador, no hay ningún tipo de problema, nada extradeportivo, sigue su buen camino hasta el próximo domingo. Queda solo una semana para que Alberto Contador consiga ya de forma definitiva la victoria en esta edición número 94 del Giro de Italia. Enseguida, cuando tengamos la clasificación general definitiva, al final de esta 15ª etapa la vemos, porque nos interesa saber cómo se coloca Mikel Nieve, cómo queda Nibali, Scarponi va a ser segundo y sobre todo cuánto ha perdido Igor Antón, al que yo de momento no he visto entrar y no sé si ha entrado. Pues estamos pendientes a ver de las imágenes, a ver dónde, en qué lugar le situamos, pero bueno, hoy tiene una etapa complicada, entonces va a perder tiempo y bueno, vamos a ver qué le queda de opciones dentro de la general, por lo menos dentro del podium. Vemos ahí la general, queda con Contador primero, queda Scarponi segundo a 4:20, Nibali tercero a 5:11, Gadret se coloca cuarto a 6:08, Igor Antón, que ya entró efectivamente, a 6:32, Mikel Nieve se coloca sexto a 7:03, a Igor Antón no le hemos visto entrar, pero tampoco ha perdido tanto tiempo entonces, porque... No, ya la marmolada se ha regulado, sí. Ha regulado muy bien, ha puesto su ritmo y en el último puerto en Val di Fassa también ha regulado y ha conseguido mantener un tiempo muy, muy bueno. Sí, está a 2 minutos ahí del segundo puesto de Scarponi, sí. Está cerquita, un poco más de un minuto de la tercera posición que tiene
Nibali, así que todavía queda Giro por delante. Ya no para pensar si Alberto gana o no gana, porque parece evidente que Alberto Contador va a ganar esta edición del Giro de Italia, pero nos queda saber realmente. Hoy ha sido un día malo para Nibali, puede haber días malos también para Scarponi, puede recuperar el terreno perdido Igor Antón. Hemos visto a un Mikel Nieve que anda francamente bien y hay terreno por delante todavía para... Uh-huh. Hay montaña, es suficiente. Hay que recordar, por ejemplo, que el penúltimo día, el sábado de la semana que viene, es Estrier. Lo que pasa es que yo creo que van a, al final, tanto Scarponi como Nibali van a defender su podio, su segundo y tercer puesto. Sí. Entonces eso le va a venir bien a Contador para no hacer trabajar tanto a su equipo. A ver qué batalla hay estos días. Hay que ver también la crono del martes, la cronoescalada del martes. Son 10 kilómetros, no es en teoría mucho, porque además los 3 o 4 primeros son de falso llano, luego los últimos 6, 7 son de subida. Ahí Alberto Contador efectivamente tiene que rematar este Giro de Italia, pero entre Scarponi, Nibali, sí, Igor Antón puede ser un día a estar muy atentos. Sí, bueno, ahí en esa crono va, no creo que sea determinante, yo creo que va a ser más pues de afianzar los puestos de cada uno en la general. Y bueno, por ahora imagino que los equipos habrán hecho un planteamiento de tres partes en el Giro, aquí acaba la segunda, y una vez que empiece, que termine el martes, será otro planteamiento nuevo para las últimas etapas. Y lo que sí que tengo claro es que Euskaltel va a estar brindando esta noche con champán por la buena actuación de Mikel Nieve y porque Igor Antón ha sabido mantener, no perder mucho la compostura y bueno, mantener todavía opciones de entrar dentro del podio. Bueno, y además Euskaltel se lo merece, ¿eh? Porque ayer hizo una etapa fantástica con Igor Antón, con ese ataque en el monte Zoncolán tremendo del ciclista del equipo de Álvaro González de Galdeano. Hoy la estrategia ha sido valiente, prácticamente de salida, se metía... Mikel Nieve en esa fuga de 18 ciclistas que llegaron a tener una ventaja de 10 minutos sobre el grupo de Contador, fueron recortando, hubo quien se fue quedando, pero Mikel Nieve aguantó perfectamente y al final la victoria para Euskaltel ha sido merecida, justa y muy sufrida y trabajada, ¿eh? Sí, era muy difícil pillar esa escapada de salida y han estado muy atentos los hombres de Euskaltel, porque han metido a dos hombres, a Aramendía y a uh-huh. Mikel Nieve. Luego Aramendía ha hecho el trabajo... se puede decir más escondido, más sucio, de tirar para sacar tiempo al pelotón, y luego ha rematado la faena Nieve con gran frialdad, diría yo, para no cebarse en el puerto donde se ha ido Garceli. No se ha cebado en ningún momento y luego poquito a poquito, como una hormiguita, ha ido cogiendo, lo ha cogido los últimos seis y la ha dejado Garceli. Le ha dejado justo cuando le atrapaba, veíamos la imagen del principio de ese puerto de Val di Fassa, veíamos que era diferente, ¿no? El pedaleo de Garceli con el de Mikel Nieve, que llegaba muy bien el navarro de Euskaltel, y al final hacer toda la subida después de 230 kilómetros, hacerla solo y sabiendo que vienen por detrás, no es fácil, ¿eh? Y después de las dos etapas del día anterior y han disputado, que no solo lo de hoy, la verdad que no es moco de pavo lo que han hecho hoy los corredores. Decir, lo de más de 7 horas encima de la bicicleta es una salvajada, ¿eh? Es una salvajada, y yo creo que si lo hacen un poquito más corto hubiese sido parecido el resultado. Entonces yo creo que debíamos humanizar un poquito más este deporte, humanizarlo simplemente, ¿no? Ya no digo que... Porque yo cuando ya veo estas imágenes de que van los corredores completamente solos, yo tampoco lo veo tan bonito ni emocionante. O sea, yo he sido corredor, también soy espectador, y yo veo más bonito cuando puede haber una estrategia dentro de la carrera y no cuando llega tanta dureza que lo único que es sufrimiento. Entonces, bueno, es un planteamiento que creo que muchos de los que manejan este deporte se deberían de hacer. Bendita etapa de mañana, ¿no? De etapa, jornada de mañana, de descanso, ¿no? Bueno, sí. Por cierto, vamos a ver la imagen del podium. Estamos viendo ahí de fondo, vamos enseguida hasta la línea de meta para ver cómo la ceremonia de entrega de premios de esta 15ª etapa del Giro de Italia. Ahí está Mikel Nieve, el vencedor de esta etapa. Este es el momento en el que uno sabe que lo que ha hecho merece la pena, ¿eh? El sufrimiento de tantos y tantos kilómetros. A ella no le duelen las piernas. Ahí no se nota, ¿no? A ella no le duelen. No, esto quiero decir también, el paso de Nieve a Garceli, que hay generaciones, las generaciones nuevas que están viniendo, ya están pidiendo paso a estos veteranos tipo Garceli y Di Luca, que ya están dándole la partida desde el principio, como ha hecho hoy Nieve con Garceli. Está tan contento por la victoria como por el día de descanso de mañana también. Okay. Bueno, ahora mismo yo creo que el día de descanso ni se lo plantea. Ahora mismo está ahí que estará en una nube porque es un esfuerzo el que ha hecho bestial. Además que es una etapa histórica. Además han estado, ahora me estoy acordando, estuvieron en Cantabria, en Aznayo, han estado
En el Hotel Villapasiega han estado concentrados tanto Igor Antón como Mikel Nieve preparando el Giro de Italia. Y al final les ha salido fenomenal esa preparación, porque los dos han ganado. Han estado los dos solos, además, entrenando por allí, por las tierras cántabras, y les ha salido muy bien. Dos etapas para los dos corredores. Uh-huh. Bueno, recuerden que mañana es la jornada de descanso de este Giro de Italia, la segunda. Mañana es lunes, lo tuvimos también el lunes de la semana pasada, la jornada de descanso, y que el martes llega la cronoescalada en la que seguramente Alberto Contador va a poner el remate final para esta malla rosa en el Giro de Italia. Una jornada de descanso después de una etapa como la de hoy, que viene bien, es indudable. O sea, que viene fenomenal, no lo duda nadie. Pero cuidado también, después de dos semanas de Giro de Italia, paras ahora, bueno, paras entre comillas, porque no paras, mañana todos salen a hacer bicicleta, pero el martes, con esa cronoescalada, alguno también se le puede atragantar y bastante. Las etapas, las jornadas de descanso son días muy peligrosos, muchas veces. Son peligrosos sobre todo cuando al día siguiente hay una etapa tan dura, y ahí estamos hablando de una cronoescalada, que es un esfuerzo que se hace de parado y afrontas un puerto. Son 10 kilómetros a un nivel máximo, y eso es complicado el día de descanso. Yo me quedaría en la cama, sinceramente. Yo me quedaría allí y vería qué es lo que pasa en 32 horas y ya está. Despertaría y haría rodillos y digo que sea lo que Dios quiera, pero claro, imagino que Alberto, Scarponi, Nibali, pues tienen que tener pues una salida y tener un cuidado con la alimentación, porque después de estos esfuerzos el cuerpo tiende a coger todos los nutrientes que le das, pues los retiene como pues eso, y pueden salir al día siguiente un poquito hinchados, pero bueno. El ciclismo moderno quizás no es tan peligroso como antiguamente, que sí que es cierto que las etapas de descanso producían muchas pájaras el día después, pero hoy por hoy yo creo que últimamente no ha habido ningún susto después de la etapa de descanso, ¿no? Lo vimos en este el lunes, giro, sí. Que no ha habido ninguna cosa rara. Y no sé, ya veremos. Lo que sí que es cierto es que la etapa de descanso cuesta en salir 2 horas en bicicleta. Eso está claro. Nada más, curiosamente, la anterior jornada de descanso, leías a los corredores y declaraciones y tal, decían que no había salido de la cama ninguno. No recuerdo un día de descanso como este que no me levantaba de la cama. Sí, ya últimamente muchas veces el director te dice lo que el cuerpo te diga, y después de 3 etapas imagino que el cuerpo me dice que no me moleste nadie. El cuerpo, ¿no?, tiene que ser más que claro, tiene que mandar un mensaje que no te da lugar a dudas. Que no me moleste nadie y que me quedo tumbadito en la cama tranquilamente, relajado en el hotel, porque se hace complicado. Estaba viendo el perfil de la etapa del martes y de lo que queda por delante, 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas, contando la última crono de Milán, la del domingo, justo dentro de una semana, cuando se pone punto final a esta edición número 94 del Giro de Italia. En 12 kilómetros aproximadamente que tiene la crono del martes, ¿hay tiempo para que pase algo entre Scarponi, Nibali, Antón, Nieve, no, Kreuziger? No. Yo creo lo que ha dicho Carlos, afianzar sus puestos y nada más. Y los demás corredores no entran fuera de control. Como te relajes mucho, puedes entrar fuera de control con un gran favorito, que es Alberto Contador, sin duda ninguna. Y yo creo que si Alberto gana la cronoescalada, ya habremos batido el récord de 6 victorias en un Giro de Italia. Decía 6 antes, ¿no? Estamos 6, en 5. Estamos en 5 y Alberto tiene todas las papeletas para ganar las 2 próximas contra los que quedan. Sí, la de Milán también, ¿no? Sí. En Murcia, en la Vuelta a Murcia, ganó una crono corta a los grandes especialistas que había allí y que tiene todo, sube, llanea, baja y contrarrelojea. Y además llega con la malla rosa, que eso también se nota mucho en la última crono de una gran vuelta de 3 semanas, vuelta, Giro, Tour. Es más importante cómo llegas a esa última etapa cuando es crono que realmente si eres un especialista o no, ¿no? Recuerdo siempre, no recuerdo el año, pero Pantani acabó ganando una etapa contra el crono en el Tour de Francia, la última, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, yo creo que el maillot te da alas, pero Contador la lleva de serie, porque es que me da igual llevar el líder que no llevarlo. O sea, es un corredor súper regular, no falla y además afianza en cada llegada que ha habido en alto, afianza su poderío, y es la verdad que es como corredor es impresionante. Y la frialdad que tiene en la cabeza y lo bien amulado que la tiene es ya no solo como portento físico, sino cómo saber manejarlo y en cada situación. Porque hoy hemos visto el ataque de Nibali y en un principio ha parecido que se ponía un poquito nervioso, pero ha controlado perfectamente la situación y bueno, y en el último puerto demostró que sigue siendo el mejor, pese a todo. O sea que es la verdad que es para estudio. Alberto es de, vamos, ha sido impresionante. Lo que ha sido una pena ha sido que, por ejemplo, un corredor como el último ganador del Giro de Italia, Iván Basso, no estuviera en este Giro de Italia, porque yo creo que hubiéramos visto un duelo magnífico
Encima con este recorrido y esta dureza de este Giro de Italia. Schleck también, ¿no? Schleck, pero bueno, Schleck es un corredor más de Tour de Francia, pero Basso sí que ha arriesgado esta temporada un poco todo para el Tour de Francia. Pero bueno, vamos a ver si vemos más duelos titánicos en lo que nos quedan de vueltas. De todas formas, que nadie piense que ha terminado la alta montaña en este Giro de Italia, porque nos queda la jornada de descanso de mañana, la crono del martes. El miércoles hay alta montaña, aunque no acaba la etapa en la cima, no acaba arriba. El jueves, bueno, podemos decir que es una etapa de media montaña. El viernes es alta montaña otra vez, con dos puertos y acaba arriba. El sábado es Sestrier y el domingo Milán, la crono. Pues es que además, todavía pueden pasar muchas cosas, ¿eh? No, y además la etapa del miércoles es la más larga hasta ahora, son 246 kilómetros y se sube un puerto de 1883 metros, o sea que si quedar queda mucho, desde luego. Y sí, la etapa del sábado. Además estamos hablando ya de la última semana del Giro, sí, del cansancio acumulado. Yo creo que estamos viendo que los corredores van prácticamente a gatas ya. Así es que en este último puerto ya cada uno subía como, pues no sé. La verdad es que chapó para todos los corredores, del primero al último. Sí, no sé, todos los últimos que han trabajado, que han hecho un esfuerzo. Y los que quedan todavía por llegar y que todavía no han llegado. Bueno, que tenemos que ir cerrando, tenemos que poner el punto final a esta 15ª etapa del Giro de Italia. Laura, gracias. Muchas gracias. Carlos, gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. José Luis, exactamente igual. Gracias. Ya eres un habitual con nosotros. Te esperamos ver algún día más en este Giro de Italia, igual que a Carlos y a Laura. Lógicamente, estáis invitados siempre que queráis acompañarnos en esta edición número 94 del Giro de Italia. Aquí ponemos el punto final, la etapa para Mikel Nieve, la malla rosa sigue siendo para Alberto Contador. Mañana no hay etapa, pero estaremos a las 3 de la tarde para resumir todo lo que ha pasado en estas 15 etapas que ya se han disputado en el Giro de Italia. Y el martes, la cronoescalada. Todo siempre a las 3 de la tarde en directo en BO7. Adiós, buenas tardes.